Ok, pues ahí estamos. Hola y bienvenidos, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos, fans del Videogame. Soy Leviator y estamos aquí en XCOM 2, continuando donde lo dejamos. Nunca me he parado a pensar. ¿La cámara molesta? ¿Dónde está? Porque a lo mejor sí, a lo mejor llevo tapando algo muy importante toda la partida, yo sin darme cuenta. No lo sé, ahora lo veremos. Ahora se verá. Bueno, son las 11, así que más o menos hasta las 2 jugaremos. Como siempre, 3 horas. Aunque creo que va a haber un problema y es que no... Voy a tener que mirar una cosa luego. Vale. Hay que hacer la cámara de las sombras. Pero eso no puedo. No puedo porque no se puede. Así que vamos al puente. Como ahora mismo realmente es mi único objetivo, porque no puedo hacer más contactos y ¿qué responderá esto? Es verdad. Poniendo rumbo al sector 16, Indonesia. Ay, ¿qué responderá esto? El proyecto Avatar va muy avanzado. Más de lo que me gustaría. ¿Qué gentes tenemos? Bueno, tú estás bastante bien aquí. Tú estás bastante bien aquí. ¿Quién leches eres tú? Adiós. Porque tengo tan pocos soldados, tío. 7, 8. Tengo solo 8 soldados. 8 soldados. Es que son muy pocos. Porque tengo tan poco. Adiós, y no tengo suministros. ¿Por qué ha muerto tanta gente? Madre del amor hermoso. Es que ha muerto mucha gente aquí, ¿eh? Madre de Dios. Pues no puedo. No puedo contratar soldados nuevos. Porque no tengo suministros. No, tengo toda esta gente aún por tal. Pero no tengo suministros, así que no puedo contratar nadie nuevo. Puedo ir. O sea, puedo ir rápidamente al mercado negro. Es que. Buah, es que ir al mercado negro y todo eso. Uf. Vamos con esta gente. A ver. Tú eres otra tiradora, es que solo tengo tiradores, tío. Solo tengo tiradores. No me gusta nada. ¿Qué tienes tú, esto? Ponte esto, por ejemplo. Damos a alguien que cure. No, tú sí que te vas a poner la granada esta, que está bastante bien. Pero la de gas no me ha gustado, así que también ponte algo que cure. Y... O sea, ¿cuántos tiradores tengo? 3 tiradores. 4 tiradores. 4 tiradores y un... Y madre de Dios, qué mal. O dificultad muy difícil. Bueno, ojo. Lo mismo... Es la peor... La misión en peores condiciones que nos hemos enfrentado en mucho tiempo, ¿eh? Quizá debería haber ido primero al mercado negro, haber comprado un nuevo recluta. No lo sé. Acabamos de saber que los alienígenas han reunido una gran fuerza para atacar los puestos de la resistencia. 6 civiles, vale. Necesito desesperadamente cualquier ayuda que podamos dar. Vamos a eliminar la amenaza enemiga y asegurar la zona. Va a ser chungo esto, ¿eh? Va a estar complejo. Va a estar complejo porque son muchos. Adiós ese día. Ahí tenemos a Christian, lo cual es bastante de ayuda, pero... Me debería dejar lo de poner las armaduras, en plan, si no estaba... Hostia, que solo hay 13 civiles. Ostras. Mira, pues sí que estoy tachando cosas. Sí que estoy quitando cosas. Pues es que hay en todos los huecos. Bueno, donde no hay es aquí. Así que
Mejor tarde que nunca. Creo que voy a poner esto aquí. Bueno, no sé si voy, no sé si molestará. En plan, lo puedo bajar un poco. Lo puedo poner aquí. Así ya sí, sí que no quito absolutamente nada. Esto es un problema, tío. Creo que no es por aquí. De hecho, ah, no, sí, sí que es por aquí. No quiero que avances más. Pero, ah, voy a perder civiles. Ya, ya de partida. Ah, no ha visto a nadie, bien. Vale, entonces podemos movernos hasta aquí, más o menos. No sé. Ya estoy. Ah, esta era la, esta es la, la tipa esta. Esta es la, la complicada. Ya estoy. Es que hay 13, es que no son muchos, ¿eh? Si te voy a salvar a 6 y hay 13, uff, mal. Tener un, tener un equipo que son casi mayoritariamente tiradores es un verdadero problema, ¿eh? Adiós, tú sí que has visto gente, me cago en la leche. Tenías que ver gente. Me cago en la leche. Bueno, va, va a haber reinicios seguro, ¿eh? O sea, voy a, voy a hacer reinicios seguro. Vaya mía, el único que no ve a nadie. Me ha tocado hacer reinicios segurísimo. Porque, para empezar, ahora tengo a esta gente, me va a atacar. Uno menos. Madre Dios, que si en cada turno matan. Oh. Ostras, qué cerca está este hombre, ¿no? Buena. Aturdimiento 2. Nada, 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 nada. Venga. Ya, ya, venga. Ánimo. Cargando. No, pues es que, tío, si empezamos así, uff. Voy a ir más despacio. Voy a ponerlos en guardia y tal. A ver, son, son tiradores. Tienen que estar todos absolutamente lejos. Pero, uf. Vale, partimos de que no habéis visto a nadie, ¿no? Vale. Aquí veis, pero aquí no. Es que alguien venga aquí. Enseguida. Vale, ahí no. ¡Ah, sí que ha visto! ¡Uy! Pero si antes no ha visto. Cochinada más grande, pero si antes no han visto. Es que no sé hasta qué punto puedo. No. Cargamos, es que si no, macho. Uf. Cargar. Esto va mal, esto va muy mal. Esto va muy mal. Esta misión me va a costar mucho tiempo, voy a cargar muchas veces, pero es que lo tengo todo en contra, tío. Si pierdo esto, si pierdo a esta, a esto, este pelotón, ya se me acabó la partida, o sea, no hay más que hacer. Es que si no, ¿qué? A ello voy. Ven y verás. Los voy a poner, creo que a todos aquí y en vigilancia. Chada por un pistola, la verdad. A ver, ¿cuándo me dais la habilidad ya de poder moverme y disparar? Claro, con sí. El francotirador, que es la, quizás la mejor habilidad del mundo. Tengo una guardia con pistola, pero. Me muevo a la posición. Aquí sí que veis, ¿no? No. Todo cubierto. El problema es que me van a, me van a empezar a matar civiles, allá, tío. Voy. Sin parar. Poniéndome en guardia. Ojo, toma. En la boca. Ese blindaje es duro. Vale, ahora mi idea es empezar a disparar a esta gente. ¿Por qué se va para atrás? Mierda. ¿Dónde ha ido el gordo? Ese es el gordo es el problema. Uf. Van a empezar a caer civiles a porrillo, chaval. Y más si solo tengo tiradores.
¿What? ¿Nadie ve? ¿Solo ves tú? Madre de Dios, qué asco. Allá voy. Tengo que tirar con pistolas, en serio. A ver si lo matamos, al menos. Vaya, por el amor de Dios. Ni de cerca. No, sí, ya. Al menos el gordo no ha venido. Ah, si solo ve a alguien. Si solo ve a uno, entonces es tontería eso. Vale, uno. Ya el segundo tiro. Ardiendo, eso está bien. Venga, muere. Ah, fallado. El siguiente recibía en teoría 3. Que no es ni de lejos suficiente. Vale. Andando. Tenemos granada, ¿no? We have a granada de fragmentación. Pero no le damos a los dos. Lo cual es un verdadero problema. 88. ¿Quién más nos queda? Venga, a ver, Jesus. A ver tú qué tal te portas tú. Súbete aquí, por ejemplo. Órdenes confirmadas, marchando. 55, vamos a intentarlo. Toma. Vale, este en teoría va a morir por el fuego, ¿eh? Ese blindaje es duro. Solo con esos dos tiene el fuego. En teoría este debería morir, así que podemos intentar matar a este con un tiro. Fuera. Me sigo fiando de que este hombre va a morir. Y con la que queda, no me voy a acercar, pero me muevo a la posición. Me voy a recargar, creo. Y el siguiente turno le pegaré un espazo a alguien, no sé. ¡Ah! Solo he perdido uno. ¡Oh, qué mal! Si lo llego a saber, le disparo. ¡Qué tonto soy! Bueno, aquí va a morir otro. Es que es súper injusto que además los civiles estén al lado de los enemigos, tío. Seguramente falle esta, pues no, no, porque no voy a salvar a los civiles suficientes. Qué mal lo del ardiendo. Pensaba que moría. Si lo sé, le disparo. Madre de Dios, qué asco. No llega, ¿no? No llega. Qué mal, tío. Qué mal. Le pega. ¡Insta kill! Venga ya, hombre, por favor. ¿Pero qué me estás contando? ¡Insta kill! Que no. Porque todos los disparos de Mutón son insta kill para los. Madre de Dios. Para los chiquillos. Es que es súper injusto. Le ha pegado un crítico, madre de Dios. Pobre Jesus. Es que no puedo perder a Jesus. No puedo perder. O sea, no sé, si fuera el último turno diría, venga, tira. Pero en los primeros turnos no puedo perder a nadie. Yo lo siento, soy una vergüenza. Vale, estamos en este turno todavía. Begebe mich zu dieser Position. Entonces lo podemos hacer, creo que mejor. Pues puedo hacer esto. Pues primero voy a hacer el tiro este. Vale, ha fallado. Y ahora vamos a hacer el High Noon. Que a este lo matamos. Y al otro. Lo dejamos muy tocado. Y ahora matamos a este. De hecho, si pusiera esta tía aquí, como el mutón va a venir donde yo creo que va a venir, si la pongo en guardia, le va a pegar un disparo al mutón. Y luego le va a pegar un espadazo por cercanía. Lo cual puede ser una cosa bastante bonita de ver. Ya voy. Este lo vamos a matar ya. No me voy a arriesgar, lo vamos a matar. Más que nada porque ahora no le he quemado. O sea que ahora sí que el tiro me lo llevaría gratis. Vale, tú no tires aún. Si falla Jesus, le pegas la granada. Si Jesus falla el tiro, le pegas la granada. Vale, hasta nunca. Bien hecho, Jesus. Tú ponte en guardia. Uno menos. Porque puedes.
Ahí. Para cuando venga, para cuando venga este hombre. Que ya viene. Tenía entendido que el gordo tenía obligación de ir hacia los, hacia las unidades. En plan, ah, pues no viene. Joder, ahora no viene. Tenía entendido que no tenía conciencia. O sea, el gordo este, el mutón, el berserker, no tenía nunca conciencia de esconderse y nada. Siempre iba a lo burro. A lo mejor está yendo a por un humano, que es todavía peor. Ah, no, ahí viene. ¡Dos! Ah, que ha fallado. Ese dos es por el este gratuito. Cuando fallaba le daba. Eso te iba a decir. Esa es la buena. Sí, sí, enfádate. Pero te va a caer. Hola. ¿Qué tal de estás? Adiós. Toma ya. Blanco hostil abatido. Vale. Ojo, cuidado. Bestätigt. Es que no puedo avanzar. Quiero bajar con alguien, pero bajar es la muerte. A ello voy. Por suerte la munición de la pistola es ilimitada, lo cual es muy de agradecer. Recibido. Afirmativo. Yo me pongo en guardia. Mira, este te voy a dejar aquí arriba. En plan, aquí. Afirmativo. ¿Vienen o disparan? Disparan, ¿no? Dispara. ¡Madre de Dios! ¡Qué asco! Pues este tío le tenía la vista, le iba a salvar ahora. Pues que no se puede hacer esto, o sea, a no ser que vayas corriendo por ahí, pero... Ya lo sé, pero por favor. Tenemos que sacar de aquí a estas personas. Es que ya... Es que, ¿qué quieres que haga? ¡Vigilad dos lados! ¡Madre de Dios! ¡Qué puntería de mierda! Eso no me gusta. No, sí, ya. Avistadas. Prefiero intentar matarlos a todos antes de ir a salvar a nadie. ¡Adiós! Y ardiendo. Eso ha sido un muy buen tiro, ¿eh? Mm. 72. Solo ves a ese, ¿no? Sí. Hasta nunca. Señor Cipote. Señor Cipote. Ascenso conseguido. Toma ya. Este es... Ah, vale, que tiene otro tiro. ¿Recargo o me muevo? Me va a quedar así. Me va a quedar en guardia. Tú no ves, dices. No hay problema. ¿Ahora? Sí. No es mucho 55, es muy... De hecho es muy poquito. Esta era la que tenía granada, si lo sé, se la tiro. No, esta tiene botiquín. Esta tiene granada. Ah, pero esta es la de... Vale. Me voy a arrepentir de esto un huevo. Pero me voy a poner aquí. O aquí. Aquí estoy cubierto totalmente. Pero no desde la derecha, que es de donde quizá me vengan. ¿Ves? Eso te iba a decir. Mal. Esto ha sido mal. Creo que esto ha sido muy mal. Ah, bueno, pero a esta gente tiene visión. ¿Me arriesgo con un 67? Solo le mato si le doy con el crítico. Pero a este no lo mato, no. Toma. Buenísima. 61. ¿Qué tenemos? No puedo hacer el corte. La granada de ácido. ¿Dónde puede ir? A este pavo. Porque esto lo único que hace es 65, ¿no?
¡Oh, toma! De un tiro. Eso es maravilloso. Blanco eliminado. Ya, ya tenemos los de la derecha. Solo me queda esta. Sí, solo me queda esta. Vamos a intentar quitarnos a este hombre encima. Vamos, venga. ¡Oh, gracias! Solo quedan dos. Solo quedan estas dos. Vale, bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. No ha sido tan malo. De hecho, ha estado bastante bien. Queda un soldado y un generador de escudo. Bueno, no pasa nada. Necesito hallar nueva cobertura. ¿Qué hace? ¡Adiós! Es verdad. Uf. Bueno, da igual. Dos. Ah, eliminó mi guardia. Va, es verdad que estaba en guardia. Va a tirar otra. Ah, no, le va a poner el escudo. Escudo de tres. ¡Oh! Espera, ¿qué? ¡Ojo, ojo! ¡Ah, pero matamos al civil! ¡No! Pero matamos al civil. Si hago eso, mato al civil. No puedo matar al civil. No puedo perder otro civil. No lo he matado. Ah, he perdido el escudo. Bueno, igual. No, no puedo perder otro civil. No voy a darle al ese. A ver, ¿quiénes tenemos? Es que sí te puedo pegar con esto. De hecho, no, lo que voy a hacer es moverme aquí. Ya voy. Y ahora pegarte un tiro. Ahí. Adiós. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Venga, por favor! Ese fallo. Es que pierdo al civil, tío, si mato a ese. Y no, no puedo perder tantos civiles. Es un riesgo que no puedo asumir. Ese civil no puede morir. Voy a la ubicación designada. A eso sí, voy a tirar una granada. Porque si no... Es que 58 no me gusta. ¿Puedo tirar una granada sin romper la cobertura? No, me rompo la cobertura. Bueno, da igual. Adiós. Bueno, no, en realidad no he roto la piedra. Vale, ahí quedas tú. 82, deberías darle. Y está ardiendo. Quedas tú, ¿no? Venga, deberías darle. Venga, 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 venga. ¡Toma! Ojalá se acabe el nivel ya. Enemigos pacificados. O sea, sé que no, pero ojalá se acabara. Espera. ¿Puedes ir a salvar a este hombre, por favor? Que lo está pasando muy mal. ¡En marcha! Bien. Aunque me hubiera gustado reventar esto, pero había un civil. No, no podía. O sea, hubiera estado bastante gracioso, pero no. Lo siento. Tú tienes que recargar ya tu arma. Ah, mira, hay otro civil aquí. Me ha recargado. Esta era la gratuita, ¿no? Ah, sí, esta era la gratuita, es verdad. Este tiene una recarga gratis. Pues ponte aquí. Ah, no entro en el área. Ay, pensaba que estaba en el área. Explorando. Ponte aquí. Afirmativo, en camino. Y recarga, otra vez. En marcha. Podría haber usado mejor la recarga gratuita, creo. Estoy en marcha. Vamos, corre a la nave. Eso quiero yo. Ah, no, estabilizar, no, recargar, hombre. Vale, me quedan cuatro. Quedan ocho vivos. La mitad a la mitad. Afortunadamente, parece que esta gente ahora no... Uy, es que esto se va a quemar. Esta gente... ahí hay alguien. Vamos a intentarlo por aquí. A ello voy. Lo mismo se lía. No hay nadie. Vale, pero no me voy a acercar. Recarga, recarga. Recarga, guapa, anda. Muy bien hecho. Todos estamos orgullosos de ti. Lo mismo tengo gente a la izquierda o derecha. No me quiero acercar, pero me voy a acercar. Allá voy.
Además hay como unos, han pasado unos turnos sin que nadie mate a ningún civil, lo cual es, me gusta bastante. Órdenes confirmadas, marchando. Tampoco los quiero tener cerca porque me pueden... Poniéndome en guardia. Se me pueden poner farrucos con las granadas. Pero a la vez son tiradores y me interesa tenerlos cerca. Vamos a cúrate, anda. Te pondrás bien. Cúrate porque estás bastante mal ahora. Moría que te curaras en área. Curara también a Christian. Pues estaría quizá demasiado roto. Vale, están ahí. ¡Adiós! Vale, aquí a la derecha. Un gordo y dos soldados. Voy a suponer que no hay nadie más. Porque no parece haber nadie más. Pero eso no significa nada. ¿Me arriesgo a perder otro civil solo para acercar a esta gente y ponerla en guardia? Desde luego. Ven y verás. Tú, Christian, vas a ir corriendo hasta allá. ¡Bebigón, bebigón! Que te quiero cerca. Bien cerquita. Tú eres la que se va a mover en teoría. Así que tú ven a... Aquí, no lo sé. Por ejemplo, ¿dónde te meto? Aquí estaría guay. No lo sé. Acércate, Jesús. Acércate. Sin miedo, Jesús, sin miedo. Paso ligero. Y ahora quedas tú. Te salvo. Lo salvamos. Si lo salvamos, lo mismo vemos a la gente. Y eso es lo que no quiero. Estás a salvo. No. Ahora lárgate de aquí. No hemos visto a gente. Vale, pues guardia. Poniéndome en guardia. Vas a morir. ¡Ah! Era un falso. Un falso profeta. Siempre hay de estos en estos niveles. Bueno, a ver. Fuera bromas, te va a llover una lluvia de... ¡Ah, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha dado? ¿Quién se ha movido por allí? Ah, vale, han visto. Han visto a estos ya. Bueno, da igual, porque ahora tenemos el turno nosotros. Está bien que en el turno alienígena en el que te ven, ellos no hacen nada, no te disparan. Ojo, molaría un huevo que explotara este coche, tío. Cuatro. No, esa última ha fallado, ¿verdad? Ya, no le he dado. Vale. Bueno, creo que voy a tirar granada de... Ah, es que si te... ¡Adiós! ¡Adiós! Que es verdad que este sí que tenía tiro. Están en pánico, en serio. No... Confiaba en... La necesitaba ella. Hostia, este hombre. Cuatro turnos, hay que estabilizarlo, se muere. Adiós. Tengo dos en pánico. Me queda esta señora. Venga, voy a seguir. Confío en mí mismo para superar esta adversidad. Tú no tienes nada. Con el gancho no puedo subir aquí arriba, ¿eh? Lo cual podría ser una maravilla. Venga, dale. Es que creo que ahora sí que me han visto. Venga, a ver. He fallado. Es que ahora creo que me han visto estos. Entonces ahora tienen su... Ah, no, su turno de aparición ha sido antes ya. Vale. Ok, a ver cómo lo hacemos. Si pierdo a la de la espada, vuelvo a... reculo, ¿eh?
Vale, van a pegar a este. ¿No? Debería explotar esto, tío. El camión este debería explotar en mil pedazos. Sería maravilloso que reventara el camión este. Venga, haced algo. Uy, que no hacen nada. ¡Ánimo! Venga, por favor. Ya está. Tanto te ha costado pensar eso. Uy, que se esconde. Bien hecho. Bueno, lo has intentado, amigo. Donibel, lo has estado bien. ¿What? ¿Cómo ha llegado ahí ese hombre? ¿Me explica alguien cómo ha llegado ahí ese hombre? ¿Puede explicarme a alguien cómo ha llegado ahí ese hombre? Por favor, ¿alguien me dice cómo ese berserker ha llegado hasta ahí? Me gustaría saberlo, la verdad. Tú vas a hacer, creo que tu High Noon. Por el simple hecho que... 5 por ahí. Y 3 y 2 de armadura por ahí. Bien, muy bien. ¿Te queda otro turno? No, eso termina tu turno. 100%. Pero es que no quita tanto. 75, a ver, venga. ¿What? Venga ya, qué mentira. Si este hombre sigue vivo un turno más, me destroza, ¿eh? 73. Venga. 6. Está como parado en mitad del aire. Es muy raro. Que si eso me queda esta tía. Y con la pistola no mato, ¿eh? Me tengo que arriesgar. 61. Venga, 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 venga. Oh, gracias. Fuera. Así se hace. Esta tiene botiquín, esta puede estabilizar. Solo tengo que aguantar un turno más. Y matar a este hombre. Ah, le vas a dar a él, bien, vale. No te voy a decir que no me alegra esto un montón. Que le pegues a ese, ¿sabes? Pero sí, me alegra bastante. Esto es una masacre. Lo sé, lo sé. Están aniquilando si, solo, si solo queda ese tío. ¿Qué me estás contando? 6 muertos, nada, hombre. Y solo queda esa. ¡Adiós! Bueno, nadie ha muerto, ¿no? Con todo esto. ¿Dónde está la que se está desangrando? Aquí. Ya voy. Te estabilizo. Estabilizar. Los botiquines lo arreglan todo. Cálmate. Te salvé. Está inconsciente, pero... A ver, en realidad debería matar a este hombre ya. Adiós. Dime que ha terminado la misión, por favor. Dime que ha terminado la misión. Oh, no, venga ya, quedaba ese... Es mi turno, no puede tener turno de movimiento, ¿eh? Yo me voy corriendo. A ver, si le das. ¡Oh, 7! Entonces puedo tener turno de pistola. 68, 68 y lo mato. Si no, viene a por mí. Bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Oh, fuck. A lo mejor va por él. Bueno, si lo mata, en teoría... Si va por mí, lo voy a pasar mal. Si mata a este, que es creo que lo que va a hacer... Sí, ha señalado a este. Va a pegarle zarpazo ahora, ¿no? ¿What? ¿Regenera qué? Ah, no, pues viene a por mí. Bueno, da igual. Eso es un turno de movimiento y ya viene el segundo. No tiene ataque ahora. Ajá, no tienes ataque. Solo señalas. No tienes ataque. Que te calles, que no tienes ataque. Dale fuerte.
100%. Bueno, pues nada, ahí tienes, Cristian, para ti. Maravilloso. ¡Hala! Se acabó el nivel. Cuando este ha surgido es porque se acabó el nivel. ¡Uf! Esta mujer va a estar como... 10 meses sin... 10 meses sin luchar. Está bien. O sea, le ha pegado el zarpazo del monstruo ese y la ha dejado... casi muerta. Más disparos recibidos, 0. Claro, bueno, no. Claro, es que se lo he recibido por granadas o por la zarpazo, no es un disparo. No me han disparado en toda la partida, qué bien. Qué bien. Solo zarpazo y granadas. Está bastante bien. Madre de Dios, qué mal lo he pasado. Necesito contratar unidades. No había... había una mejora en la de esta de unidades que era que todas las unidades empezaban con el rango soldado. O sea, con una clase determinada. Eso me gustaría comprarlo también. Pero no sé si lo había visto. Tú estás como muy tranquila, para estar como estás en realidad. Tú cuando llegas ahí a la base te vas a caer al suelo. A ver, a ver, a ver. Cristian sube de nivel. Ojalá correr y disparar, por favor, Ojalá correr y disparar. Mira, Nagasaki ha ascendido. Vigilancia larga, devolver fuego. No me gusta ninguna. En realidad la build de pistola está muy bien, Manos firmes, si no te has movido durante el turno anterior, obtienes más 10 a puntería y más 10 a probabilidad de crítico. Ahora resguardarse confía más 20 de puntería al primer disparo el siguiente turno. ¡Wow! Me gusta. Este hombre tiene que estar resguardado siempre. ¿Qué es Jesus? Pequeña pieza de puntería. No. O sea, tu sistema de objetivo. Esta es la buena. El ojo del lince no lo uso nunca porque es demasiada baja puntería. Autopsia Berserker, no la teníamos ya hecha. Maravilloso. Ya sé que nos falta. Sé que nos falta personal. Lo sé. Sé que nos falta personal. Créeme. Soy muy consciente. Como sea por suministros, por una pista de instalación. O podríamos intentar curarnos un poquito, ¿sabes? Porque por eso de tener a la gente completamente en la mierda. Vamos a pillar los suministros y vamos a curarnos. 5 días. Mucho. He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante. Esto no era la... portador de Advent. Portador de escudo. Pero esta es la de la misión. El aspecto físico de los portadores de escudo de Advent es similar al de otras fuerzas de Advent, ya que todos son resultado de una cuidadosa ingeniería genética que suele imitar la forma humana. Me hace gracia como el biólogo habla de ciencia. Con diferencias de equipamiento y blindaje. Componentes que estoy... Eso te iba a decir, es que me hace gracia como tú le haces la autopsia a un señor que es literalmente el mismo tío, pero con otra armadura. Armadura experimental. Es posible que el blindaje sea el rasgo diferenciador más distintivo. ¿Cuál es la investigación? Era una especie de salvaje en lo que a interrogar y hacer autopsias a alienígenas. ¿Cuál es la investigación de entendido. Es psiónica. Intentaba ensuciarse las manos siempre que podía. No me dice cuál. Pero sus órdenes, no me dice cuál es la de la misión. Es psiónica. Creo que esta tecnología creo que sí, era psiónica. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Oh, Sofía se ha recuperado. Igor Mijail se ha recuperado. Bien, bien, bien. Comunicación urgente que acaba de llegar, comandante. Vale. Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y vale, bien. Jope, gracias. Pensaba que ibas a volver a mandarme a la mierda. Se oculta en la población, pero tengo una emboscada. 2 semanas y 6 semanas para ataque represalia. No voy a hacer lo de los datos. Esos son los buenos. Bueno, a ver, de momento tenemos esto. ¿Qué leches? Termina esto, por favor. Que es que no te queda ni un día. Madre del amor hermoso, termina esto.
Gracias. Estratégico localizado. Ah, la 59, vaya mierda. Vale, ok. Pero, ¿dónde está el bueno? El bueno es este. Avenger trazando nuevo rumbo. Ese es el bueno, que son un montón de suministros a cambio de... ¿287? ¿Esto en realidad es mi sueldo? ¡Oh, lanzallamas! ¡Qué bueno! Espera, vamos a... Vamos a un nuevo... No, este no. Ahí, un nuevo... Bueno, no, leche. Te calles. Campo de pruebas, este. Traje un buen proyecto. Traje eso, traje de araña, protocolo azul, conector de cadena, munición experimental, arma experimental, experimental. Esta es. Venga, dale. Comenzaremos de inmediato, comandante. Le avisaré cuando... Esto no le veo sentido al conector de cadena. En el otro sí que tenía sentido lo de atrapar a alienígenas porque te quedaba su arma. Y... Me cago en la leche. Asaltar el tren de Advent, venga. Poniendo rumbo a la zona indonesia. No sé cuánta gente tenemos. Bueno, podemos contratar a alguien si hiciera falta. No sé cuánta gente tenemos activa. Me falta un soldado. Vale, voy a contratar. No, está bien, vamos a contratar a alguien. A Corey, vamos a contratar a Corey. Venga, Corey. Para acá, Corey. Que me lo dijiste tú. Tendría que ser Arturo, pero bueno, vamos a por Corey. Que Corey me lo dijo. Ah, quizá tendría que haber mirado primero qué ocurría en la escuela de táctica de guerrillas. Si no soltó un objeto adicional en cada botín temporal, no llega a ganar exigido 25% de experiencia por matar. Soy muy buen compañero de detenientes. En vez de efectivar de cada dos turnos. Y esto es de tal. Me refiero a ser de aguantar un evento. Solo de tiempo de pesa, no se mueve directamente. Es posible sin finir daño crítico. Tendría que mejorar los tiradores, tío. 10 probabilidades de impacto crítico. Eso está muy bien. Pero en realidad creo que voy a subir esto. No, esto. 25 por matar. Ok. Sí, esto. A ver. Bueno, no podemos tener a nadie más, así que... Tampoco tengo más armas que tal, así que... No tengo nada, o sea, no tengo ahora mismo nada. ¿De ti he leído el epitafio? Heather Bailey Nasai fue competente. Sí que la hemos leído. Vale, esa granada podría ser otra cosa. Podrías llevar tú la de ácido, ya que la otra no está. Bueno, tú eres perfecto como eres. Tú no, ¿qué haces con eso? Caca, mal. O sea, no. ¡Oh! Podemos llegar al lanzallamas. Dale. Ponte un botiquín también, tú también. ¡Ah, que no tengo botiquines! ¿Y el otro que lo lleva? Ah, tú. No, quítatelo. Ponte esto, por ejemplo. Y tú ahí, el botiquín. Para algo son los sanadores, tío. Y tú, Corey, pues, no sé. Es que, vale, granada. Es que no, vale. Venga, Corey. Vale, vamos a leer a Corey. Ahí. Alex Corey, el famoso conocido youtuber Duques. No. O se graduó en informática, desarrollo de videojuegos, tras no completar su estudio de ingeniería química. Con decoraciones alienígenas, estudió como el primer proyecto XCOM, combatió con los ancianos y aprendió tecnología alien. De muy joven se ha preparado para las pruebas de campo y ahora se encuentra listo para llevar su tecnología donde sea. Su mayor defecto es horrible edición, es estupefaciente, lo que hace menguar la financiación de XCOM. Esto se nota que son los primeros que escribí porque estaba como cero inspirado. Vamos allá. Sí, llévatela. Sí, llévate una granada. ¡Vamos allá! Confío plenamente en el poder de Igor. Tenemos a Sofía, tenemos a Christian, que Christian es la victoria. Christian ahora, cuando está cubierto, tiene como más no sé cuántos a puntería, ¿eh? O sea, Christian cubierto es la muerte. La resistencia tendió una emboscada a un tren de Advent que se movía por una zona apartada y dejó un montón de cargamento allí. Ahí es donde entramos nosotros. Una vez sobre el terreno, eliminen a todos los contactos enemigos y aseguren la zona. Háganse con cualquier cosa de valor. Guay. Esto está bien porque esto te da suministros. Vamos, Christian. Con tu poder de ganchito. Tan útil. ¿No había...? ¿En el otro no había una esta que era volar? Sí, la armadura voladora.
Aquí quizá también haya, no lo sé. Más adelante, como seguimos investigando armaduras guays. Menas 1-5, coordenadas del tren de Advent fijadas. Aseguren la zona y eliminen a todos los enemigos. Estarían fijadas si realmente me las dijeras. Pero no más. Pero no me has dicho dónde está el... Me avanzo. Venga, voy a avanzarme. Dime que no he entrado en su punto de vista, por favor. No, pero casi. Madre de Dios, qué cerca ha estado. De hecho, quizá la siguiente se muevan y me vean. No, no te voy a decir que no. Aquí creo que... Ahí me ven. Ahí me ven. Un poco para atrás me voy a poner, creo. Es que ahí pone que me ven, así que no me voy a poner ahí. Aquí, por ejemplo. No está, no está cubierta. A ver, en el turno que me vean ellos no hacen nada, en teoría. Así que... Mi idea es que aunque me vean, no, una granada no me iba a hacer nada malo, realmente. Queda claro. Vamos a ver por aquí también. ¿Ves? Hay más. Aquí hay un grupo de enemigos. Oh, Dios, uno de estos. Uno de estos. Si yo tiro el ácido a ese... ¿Los clones están clones estarán envenenados con ácido? Porque eso sería bastante maravilloso. Recibido. Lanzallamas. Hace un cono de disparo. Bueno, pues quedaros como en vigila. Visten el objetivo. Ahora creo que me van a ver porque se van a mover, creo. Bueno, si van para allá, ¿no? Vale, bueno, esos ahora no son mi problema. Mi problema son estos de aquí. Se juntan. ¡Oh, están todos juntos! Buah, es que eso podría ser una maravilla. A ver, podemos intentar una maravilla. Vamos a intentar hacerles la sorpresa. Confirmado. Todo cubierto. La cosa es... Si esto... No tiene tanto rango. Vale. Es que acercarse y hacer lanzallamas no es una opción viable. Así que... No. ¿Y esto? ¿Y esto es una opción viable? No es una opción viable. No lo es. Bueno, te puedo pegar. Si todo sale bien, ahora esta gente se tendría que poner súper nerviosa, se tiene que mover y va a recibir todos los disparos. ¿Nos han visto? Ya no sé qué nos han visto. Ahora esta gente debería moverse. Eso te iba a decir. Y empezar a recibir pullitas por todos lados. Ah, estos ni, o sea, estos estaban en su movimiento normal. Ni siquiera, ¿sabes? Uno menos. Ah, es que, si le vais a dar al mismo todos, al que está muerto. Ah, vale, no, eso quería yo, que le dierais a otros. Madre mía, llena ardiendo. Luego está esta gente, luego están estos. Esto no tendría que tener disparo de reacción, tío. Me va a romper las armas. ¿A cuántos? A estos tres, vale, bueno. Bueno, tiene la pistola, Cristian. Aún puede hacer el pa 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 pa. Oh, bueno, uno menos. Ah, me hubiera gustado que lo hubieran al códice. Asunto resuelto. Pero el códice aún tiene. Un códice aún tiene su movimiento, en teoría. Pero es que ya no me queda nada. Vale, ya no me queda nadie en guardia. Oh, si me rompen armas. Ah, no, dispara. 5. Bueno, se dejan la mierda en realidad. ¡Oh, reacción! ¡Hasta nunca, bicho! Buena ha sido esa. Enemigo abatido. Vale. Bueno, no ha ido mal. Podría haber ido mejor. Sí, si este no hubiera recibido su horrible disparo, pero. Vale.
Christian, te voy a sacar de aquí ahora mismo. Sal de ahí, amigo. ¡Adiós! No había visto eso. Bueno, tenemos este disparo primero. Vale, bien. Eso quería. Y ahora... It's high noon. It's high noon. Fuera. ¡Ah, oh, le ha dado! ¡Oh, y casi! Bueno, tío, 3 de... 3 de 4, has estado perfecto. ¿Qué dice? ¿Pero qué decís? ¿Qué habláis? Locos de la cabeza. Tú sal de ahí. No me fío de nada, sal corriendo. Tú igual. Bueno, te puedes poner aquí. En teoría aquí no me da, ¿no? No me debería dar. A ver, antes de hacer eso... Tú vas a matar a este señor. Como quien no quiere la cosa. ¿Qué puntería tienes? 56, muy poca. Pero ¿y si te mueves aquí? En marcha. What, 59, what, ¿cubierto con qué? Bueno, hasta nunca. Piña va. Bien hecho, Gray. No me fío de nada. Que es que me queda Sofía. Y Sofía puede hacer una maravilla. Veré lo que puedo hacer. Pero te he fallado en través de defensa este objetivo. Venga, vamos a intentarlo. ¡Jojo! ¡Mía! Toma. Ya tengo torreta. Chupado. Además de 3 de armadura. Está genial, ¿eh? ¡Oh! Ya he visto eso. ¡Adiós! El ángel de la guardia. ¡Adiós! Y encima se mueven. ¡Madre de Dios! ¿Qué es eso? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué mal! 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 61. Venga, por favor. 61. ¡Ah, mierda, leche! Sigue en movimiento. Quizá me toque recargar. Es que... ¡Buah! Es que la... ¡Buah! Pero es que puedo intentar matar a este. ¡Ay, no lo he matado! ¡Ha esquivado! ¡Qué mal! La tableta tiene dos disparos, ¿no? ¡Oh, qué mal! What? Qué mal. Buf. Es que van a pillar a Christian, ¿eh? Le va a pillar la serpiente. Y el arcángel ese no sé qué va a hacer, pero me da un miedo que te cagas. No sé qué va a hacer el arcángel, pero me da un miedo que te cagas. Mira eso. Tiene un montón de vida, además. ¿Qué haces? ¡Ah, no! ¡Adiós! ¡No! 7. Si le pilla... Ah, bueno, disparo de acción. ¿Esquivar rozado? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que esquivar rozado? Por favor. Adiós. 7. 7. Me ha destruido la torreta. Si envían a Christian, reinicio. Nada, nada, nada. Reiniciamos.
¿Cuál es el problema de todo esto? Que al piratear la torreta está muy bien, pero al piratearla pasa lo que pasa. Y es que... que tiene dos disparos, que el ángel arcángel la va a destruir. Que los disparos no valen para tanto. ¿Desde dónde es esto? ¿Es antes de piratear? ¿O ya lo hemos pirateado? No, no, claro, aquí no, aquí ni la habíamos visto. Aquí ni habíamos visto a la... Vale, aquí la hemos visto. Vale, voy a intentar piratearla con Sofía antes. Es que piratear, tío, significa que se va a activar toda esa gente. En realidad prefiero no piratearla. La dormimos. La voy a dormir. No la voy a piratear, la voy a dormir. Porque así no activará estos. Luego ya la destruiré con tranquilidad. De hecho creo que no lo hubiera conseguido, así que nada. La desconecto y... a ver cuántos turnos me da de aturdimiento y luego ya me la quito de encima sin problema. Estamos dentro. Dos, vale, dos turnos. Vale, bueno, no pasa nada. Está bien, está bien, está bien. Era parte de lo que buscaba, leche, está bien. Vale, sal de ahí. Recarga. Sal de ahí, ponte aquí delante por si acaso pillaran al otro. Ya voy. A ver, primero. Hainun. Haz tu disparo relámpago. Como la vamos a destruir a la torreta sí o sí. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor la controlo ahora. Bueno, no sé. A lo mejor la intento controlar una vez que ya... Voy a intentar dar a este. Vale, que le hemos dado. Y ahora el Hainun. Vale, le damos a la torreta. Matamos a ese hombre. Matamos a aquel. Perfecto, perfecto, perfecto. El Hainun está muy bien. ¿Tú? ¿A ti te puedo estabilizar de algún modo? Este hay que matarlo. Toma. ¿Qué esperabas? No sé. ¿Es esto lo que buscamos? Me quedan Duque y Nagasaki. Claro, Sofía ha dormido. Ah, no, no ves al de abajo. Bueno, pues hasta nunca. Creo que le da. No sé por qué no debería darle. Ah, granada de ácido. Ah, que ya está muerto esto. Madre de Dios, qué tonto he sido ahí. No, no lo sabía. Pensaba que estaba vivo aún el bicho ese. Ah, pues qué mal. Vale, en teoría ahora, en este turno, esta gente quizá avance. Pero si avanzan no tienen turno. Lo tengo yo. Y si no, lo que vamos a hacer directamente va a ser... Bueno, vamos a destruir a este hombre. Vamos a... Primero esto. Ahora, yo que sé, dispara a la torreta. La vamos a tumbar. Se me ocurre otra idea aún mejor, la verdad. Que sería... ponerlos a todos en... en vigilancia. Y luego... Y luego controlar la torreta. Pues es que podría fallar el control de la torreta. Lo cual sería un error muy pecaminoso. Esta era gratis. Es hora de matar. Explorando. Lo podría intentar. Sería una curiosa... una curiosa acción. Pero va a ser la siguiente, seguro.
Estoy preparada. Si lo hago, lo hago a la siguiente, cuando tengo esta, cuando toda esta gente esté posicionada y lista para reventar a tiros. En marcha las coordenadas designadas. Explorando. Ah, que necesito tres turnos para volver a hackear. Bueno, pero Igor puede. Pero Igor puede intentarlo. Afirmativo, cubriendo. Vale. No creo que se acerquen ahora. Bueno, no lo sé. Ahora la torreta. Ah, ahora la torreta dispara. Bueno, afortunadamente falla. Bueno, tiene dos tiros. Que es la cosa. Ah, solo uno. Ah, tiene que ser Igor, ¿no? ¿Y por qué Igor no la ve? No está cerca. No hay objetivos. Vale, no está cerca. Bueno, da igual. Te pongo aquí. Ah, no. Me cago en la leche. Qué mal. Pues nada. Vamos a destruir esa torreta. Adiós. Eso lo he perdido. Pero bueno. Ven y verás. Poniéndome en guardia. Órdenes confirmadas, en marcha. Es que ahora van a venir. Afirmativo, cubriendo. Ahora va a venir la gente. En marcha. La gente de las Juventudes Cristianas. Listo para atacar. Oh. ¿Cómo hacemos esto? No había nadie con esto. ¿What? ¿No están ahí? ¿What? ¿Dónde están? Me dirijo allí. Oh, Dios, qué miedo. ¿Dónde están? A ello voy. Voy hasta allá. No, a la siguiente voy a ir hasta allá. De hecho, como todos los tengo en guardia, en realidad. Podría arriesgarme. No. Prefiero que vengan ellos. Por sencillos motivos de. Nah, no, creo que no van a venir. Pues nada. Vigilancia larga. Voy a poner en vigilancia a los francotiradores. Guardia. A ti no. A ti te voy a poner en vigilancia. En guardia. A ti no, por si hiciera falta el fuego. Tú te vienes aquí y vigilancia. Es que son. Y Christian, vas a hacer un. Vas a hacerte un Spider-Man. ¿Qué? Bueno, ahora, vale. Y ahí está. Ahí está esta gente. El diseño, pero estos monstruos no son mejores que los que combatía mi padre. Da un miedo ese tío. Ahora van a ir a por él. Van a ir a por él ese tío, ¿eh? O sea. Adiós, que no había. ¿Y la vigilancia? ¿Y mi vigilancia? ¿Dónde está? ¿Where is my vigilancia? 94. Bueno, primero esta que no cuesta turno. Me ha esquivado. No pasa nada. Esto es que no hace tanto. Bueno, en realidad se deja súper tocada la víbora. Prefiero quitarme una víbora en medio. ¿Qué quieres que te diga? Siete. No la he matado ardiendo. En teoría sí que la he matado. Venga, muere. 6. Vale, en teoría van a moverse todos. Y eso debería activar todos los disparos de reacción que tengo cargados. Uno por el fuego. Venga, mueve. 3 por el fuego. Muévete tú primero, tío. Que así te van a venir a ti todos los disparos. Eso quiero yo.
Oh, Dios. Si le da, le da, ¿eh? Si le da, lo mata. Si no lo salváis, lo mata, ¿eh? Oh, Dios, ¿pero qué estáis haciendo? ¿What? ¿Se puede saber qué estáis haciendo? A dos. Me lo mata, es insta-kill esto, ¿eh? Bueno, siete. Uf, no es insta-kill. Ay, tiene disparo de reacción. Cristian, ¿has fallado a esta distancia? ¿Has fallado a esta distancia un señor que te dobla en tamaño? No, está desangrándose, pero bueno, da igual. No, no está muerto. No pasa nada. ¡Adiós! Uf, qué mal. Es que, por favor, habéis fallado todos los disparos de reacción contra este pavo. Puedo estabilizarlo desde aquí. Corre, corre, corre. Estabiliza, estabiliza. Puedo curarlo, ¿no? Se está inconsciente, pero le puedo curar. Bueno, a ver, vamos primero con... con la gente que ahora mismo está un poco enfadada con el, quizá ese, con ese arcángel. Adiós. 11, madre de Dios. Y este tío es gratis, ¿no? Creo que sí. Venga. Ah, has ascendido, bien. Adiós. 1, ah, me ha esquivado. Da miedo ese hombre, ¿eh? No fastidies. Ya voy. Corre, corre, corre. Ah, que no ve. Ah, que aquí no ves. Me cago en la leche, qué mal. ¿Llegamos? No llegamos. 45. Pero que no está cubierto por nada. No le cubre absolutamente nada. ¿Qué 45? ¿Es porque vuela? Bueno, se ha muerto, da igual. ¿Pero qué 45? Cura. Está abajo, ¿eh? Se ha caído, pero él está arriba. Eso me ha encantado. Se ha caído, pero él está arriba. La curaré también. Total, la curación es gratis. Bueno, a ver, no sé. Tenemos cuatro. No, no creo que vaya a perder más vida. Pero, lo cual, pero significa esto que aún queda gente, ¿eh? Que aún queda gente, tío. ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo le queda inconsciente? Es eternamente. Es del resto de la... creo que es el resto. Muy probablemente sea el resto. Me encantan estas dos tiradoras. Las dos de la anterior... De la anterior XCOM. Ubicación confirmada. Ojalá tú que se haga del de la espada. Pues que no tengo ninguno más. Solo tengo uno de la espada. Me gustaría tener más. Bien, me muevo al objetivo. En guardia. Creo que no van a venir, tengo que ir yo. ¿Vas a estar drum? Pues no sé, tío. No, los, zeigt euch. Tira un escáner, a ver. A ver quién hay. Mira, ahí están. Otro arcángel, dos sectoides. Están lejísimos, pero... ya me ocupo. Yo lo llamo arcángel, no sé cómo lo llamará. A la orden. Tú tendrías que recargar. Quiero usar el fuego. Quiero usar el fuego. Tío, pinta es una maravilla. Creo que a este le pondré cohete y a Igor le, y a Polnareff le pondré el fuego. Aquí hay movimiento. Pero estos se mueven, ¿no? Están quietos. Es que si están quietos, tío.
tiburones están quietos. Cargado y listo. Guardia. No sé. Okay, bin unterwegs. Me va a quedar cerca, pero no tanto. Mir geht nichts. Desde luego. A ello voy. Bien. ¿Dónde estaban? Esto solo dura un turno, qué asco. Debería, no sé, aguantar un poco más, ¿no? Órdenes confirmadas, en marcha. Todo cubierto. Ellos no van a venir, yo aún así sigo en guardia, por no sé, a lo mejor aparecen. Pero no creo que se muevan. Creo que están completamente parados. Aquí tampoco los ves, madre de amor hermoso. Qué mal. No hay problema. Es que no quiero subir a los francotiradores. Ven y verás. Afirmativo. Afirmativo, cubriendo. Venga, Dukex. A lo mejor subo a Dukex. Órdenes confirmadas. Los francotiradores en vigila con francotirador y subo a Dukex. Todo cubierto. Y entonces Sofía llega y hace ¡fum! Y le esquema. Me dirijo allí. Aquí están los cinco, estos son mis cinco. Explorando. Ojalá aparecieran y se llevaran, no sé, todo el peso de la ley. Pero es que no parece que vaya a venir, que vayan a venir. Están aquí. ¿Ahora? ¿Tú crees? No. Yo creo que no. No, porque esto es cerrado. Vale. Claro que sí. Ahí sí, ahí tampoco. Madre de amor hermoso. Todo cubierto. A ello voy. Les tiro una granada. Estoy en marcha. A la siguiente. Bueno, no, a lo mejor se la tiro ya. Qué leches. Debería darle a alguien, ¿no? Esta es para ti. Ojalá. Ah, pues no. Ha estado bien. No he sabido calcular dónde leches estaban. Coordenadas designadas. Creo que sí que se mueven. Pero en plan muy poco. Madre del amor hermoso, pero por favor, tío. Mira, me los pone ahora. Están ahí. ¿Y si muevo a Sofía y hago lanzallamas? ¿Qué pasa? El problema es que ellos van a tener acción una vez yo haga esto. Andando. Vamos a intentarlo. Si ellos no tuvieran acción. Es que van a tener, claro, van a tener acción. Mira, están, uy, se han puesto cerca. Podemos intentar, cono de llamas. ¿Hacia dónde? Dos. Dale. Esto va a quemar un poco. ¡Adiós! 6 de daño, en línea, madre mía, tengo mucho rango, Hay que matar a este hombre, pero allá voy. Creo que el hecho de que a este hombre le cueste la puntería es por el por básicamente porque se porque está siempre en tal porque vuela. Siete, vale, está bien. Vamos a acabar con él. Fuera de combate, eso no está bien. 54, venga, no puedo fallar. Va a fallar. Uf. Blanco fallado. Ya. 67, venga. Confío en realidad en que los sectoides mueran por el fuego, Solo me queda ella. Pues amigo, ya voy. Te tengo que meter 4 con la pistola, si no esto va a ser un desastre. 88. Venga, por favor. 3. ¿Qué me estás comentando? Lo he dejado a 1. ¡Bum! Me revienta. Necesito un botiquín aquí. Bueno, le ha quitado vida. O sea, no ha hecho nada más. ¿No estabais ardiendo?
No hace daño de calor. Evacuación. Necesitamos evacuación. No hace daño de calor. Qué desastre. No hace daño de fuego, que no tiene sentido. Porque no iba a hacer daño de fuego. Fuego intenso en esta zona. Que te calles. El fuego se propaga. Pues qué va. ¿Qué se va a propagar? ¿Qué dices? Bueno, hasta nunca. Ahora vuelves. Así se hace. Me acercar. Total que más da. Ya solo queda. Ahora estoy bastante seguro que solo queda esta gente. A ver. ¿Tú qué haces ahí tan lejos? Bien, me muevo al objetivo. ¡Ojo! ¿Qué dices? Adiós, sectoide. Creo que a lo mejor esto me ha... En plan... Era de los recursos. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. A lo mejor era de los recursos. Estado confirmado. Misión cumplida. Bueno. Cuidado con las cajas de suministros. Si las destruyen... Vale. Eso te iba a decir. Esas eran las cajas buenas. Otra misión en la que no falló ni un solo tiro. Podría haber sido mejor. Cristian va a estar también en plan un mes o así hecho en la mierda. Por suerte, en teoría, Polnareff va a curarse ya. Sofía, bueno, esta creo que también ha recibido. No, Sofía no ha recibido nadie. Ha recibido daño. Una de esas dos. Y estas dos, por cierto, eran de. De la anterior XCOM, las dos, ¿eh? Y Polnareff también. Es el mejor equipo está siendo el. El que siguió en XCOM, que tiene sentido, vaya. Y una creo que murió. Luego estaba también el hijo de Balú Balú. El salvador de la tierra. Que su sacrificio sirvió de poco. Ah, Sofía también está grave. Madre de Dios. Ojo, el lince. No. Manos relámpago. Zona de eliminación, disparo de acción. No. Cara a cara. La buena. A este le podría haber puesto también manos relámpago y tal. Y este está perfecto. ¡Oh, sí, gracias! Un comando. ¿Arconte? Deberíamos pedir nuevos reclutas al cuartel general de la resistencia. Voluntad debilitada para Sofía. No ha hecho tanto daño. No como a Cristian. Cristian estaba en la mierdísima. Aleaciones alienígenas. A ver. Ahora no voy a investigar, ¿vale? Ahora voy a esperar unos días descansando para que se curen. Dámelos. ¡Ah, 300! ¡Madre de Dios, 300! Podemos hacer cosas. Bienvenido, comandante. Un ingeniero. ¡Oh! Nada, es demasiado. Lo siento. No vamos a ir a ninguna de estas. Descansad aquí un rato. Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante. Laboratorio SAI. Amplificador SAI. Investigar. El Arconte. Resultado de una amplia fusión de material biológico alienígena con sistemas de. Son como los flotadores, pero en guay. Posee un diseño recargado para los patrones alienígenas. Su inconfundible apariencia le da una heraldo de autoridad. Por lo que imagino que los alienígenas pretendían que fuera una especie de heraldo del resto de fuerzas. Para mí es un arcángel. Arconte mis narices. A ver, eso es un arcángel. Tú di lo que quieras. Eso es un arcángel. En silencio la cicatriz de mi cuello. Si no...
Venga. ¡Oh! ¡Ah! ¡Laboratorios ahí! Cámara de sombras. Construcción de cámara de sombras iniciada. Vale. Ok. Sigue quedándome algo de dinerito, ¿no? Sí. Chaleco ambiental. El frotar chaleco en la materia especial de eso. Sus soldados ganan una mejora adicional de salud y se vuelven totalmente resistentes a peligro de entorno como el fuego, el ácido y el veneno. ¡Oh! Se hacen inmunes. Voy a pillarme algo más de aquí, ¿eh? Ahora que tengo. Ah, voy a hacer, creo que esto. 10% de probabilidad de crítico. Explosivos pueden fingir daño crítico. Encima 10 puntos. Pues es que tampoco me gusta tanto todo, tío. Venga, sí. No, espera. Yo tenía que hacer una investigación más. Seguir construyendo cosas. Campo de pruebas. Ahí. ¿Cuál es? Esta, ¿no? Me podrías decir que es, al menos. O esta es otra nueva. Si este es el traje Exo y este es el traje de araña. Granada de plasma, pero tengo delante de azul. Arma pesada experimental. Dale, a ver qué pasa. Ah, pero eso es una... Ah, leche, ¿no? Eso, o sea, no es lo que yo creía que era. Vale, ahora no. Ah, no. Ahora que tengo suministros de una maldita vez, voy a ir a ingeniería. ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Y voy a construir... Tío, hazme un arma buena, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, en serio! Versión de velocidad de peligro de Sai que analiza energía. Pues es que aún no tengo... Sí, aún no tengo gente Sai. 150, madre de Dios, qué mal. Llegué a pensar en traer un FEM de Advent y ver si podíamos integrar la IA Gremlin para reforzar. Voy al mercado negro en un momento. En realidad. Venga. Vas a vender algo y comprar la ametralladora de plasma así de magnética y así todo tenemos magnético, tío. El mercado está abierto. A ver, ¿qué podemos vender? Podemos vender... Te vendo un chaleco de estos, ¿eh? Entonces es que este mola. Te va a vender un par de... ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Ah, ¿qué está pasando? Creo que sé lo que acaba de pasar. ¿O no? Ah, pues no. Bueno, así, dame un momento, porque tengo que hacer una cosa. Un momento, solo un momento. One little second, please. Porque puede ser, efectivamente. De hecho, creo que lo que acaba de pasar es lo que me temía. Tengo que venir aquí y borrar un par de archivos. Porque están ocupando mucha memoria. Adiós. Ajá. Chapa. Y un archivo más o algo. Creo que es... Este creo fuera. Vale, en teoría ya. Seguimos bien en teoría. En teoría seguimos bien, ¿eh? En teoría, no lo sé, no puedo saberlo realmente. Aquí estoy, voy a vender un poco de algo. Vamos a redondear, tío, a 5, no sé. Y aquí podemos quitar. Así. 150 de esto. Esto cuesta datos, ¿eh? No te diría yo que no. Porque datos ahora mismo. Fusil de plasma. Más suministros a cambio de datos. Ahora mismo datos no necesito.
Así que adelante. Y esto ya no... De momento no. Vale, ahora sí voy a pillar la el... Comandante, hola. Construir artículos. Armas. Dame esto. Y esto ya, ya me lo darás porque ahora mismo no lo necesito. Arma de depredador. ¡Adiós! La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. Ah, pero esta es para siempre, ya lo lleva de todo el mundo. Ah, vale, jope, si lo llevo a saber, tío. Esta es para siempre, ¿no? A todo el mundo lleva esta armadura. De base, vale, estas son las cosas de base. Sí, esta era la de base, leche. Es que eso mola, tío. Vale. Y con el dinero que me queda supongo que construiré algo aquí. Bueno, seguimos. Rumbo a Asia Oriental. Seguimos curando. Supongo que me pedirán guerreros ahí para... Mira, se cura todo el mundo. Maravilloso. A ver. Destruir el repetido de indígena, Javier... Oh, mira, nos llevamos a Javier Ocamonde, especialista, en teniente, ya directamente. Es difícil proyecto de batalla de avance, avance de los dos bloques de progreso. Ciudad de indígena, con indígena sin cada oculto en cada misión. Proteger el aparato, esta es moderada y me da suministros. Esta es difícil, me da un ingeniero y este es evento oculto. Creo que voy a ir a esta. Es que me da Javier. Pero esto es gran avance. Vamos a ir a esta. Los otros eventos. Supongo que solo puedas contrastar dos. De los. O sea, de los tres. Supongo que en algún momento me permitirá ir a otra. Si eso me va a permitir contrastar dos. A ver. Uff. Nadie se anda con miedas esta vez, ¿eh? Sí, ahora todos tienen la armadura base, que es la guapa. A ver. Cristian, segurísimo. Tu arma puede... No, tu arma está perfecta, ¿no? No se puede poner nada más. Es la rompepollas. Vale. No, tú estás bien como estás. ¿Esto qué hacía? Ah, no, que te hace inmune a tal. Taje de araña. Vale. Te voy a sacar con el taje de araña. Tú sí estás genial. Después, Sofía está mal, pero está bien en realidad. Más 15 de puntería. Dale. Y la vamos a llamar la meningitis. Creo que se escribe con G, meningitis. Supongo, vaya. Madre Dios. Espera un momento, porque aquí quiero un lanzacohetes. Luego ya por Nares le pondremos lo otro. Después tenemos a Igor. A Corey tiene que estar sí o sí, porque es comando. Vale, la pistola buena. Fusil magnético. Depredador. Oh, puedo llevar dos. ¡Onda! Venga, que llévate tú este. Y el otro una granada, ¿no? Hay más granadas. La de gas. Meh. Después vamos con Igor. Ahora me puedo poner dos cosas. ¡Ah, qué guapo! A todos pueden llevar dos. Ok. Un tirador más. Que va a ser esta señora. Bueno, de hecho, dos tiradores más. ¡Qué leches! Ah, todos pueden llevar dos cosas. ¡Qué chulo! Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y cuál de las dos? Venga, Jesús. Te has portado bien. La de gas. ¡Ah! Son una granada por soldado. Vale, vale, vale. Vale, creo que así. Bien, este tiene un poco menos de vida, pero bueno. Podría construir... Un nanoscamas.
Venga, 30 suministros. Para ti, todo para mi nene. Vamos allá. Vamos allá. Ánimo, caballeros. Ya estamos bien equipados. Ahora estamos bien equipados. Ahora somos bastante poderosos. Y seguimos con la misión a tope. Ah, vamos a construir un nuevo de comunicaciones. Podría mejorar a lo mejor uno de comunicaciones. Si mejoro, puedo contactar con Estados Unidos y eso significa que puedo contrarrestar ese evento oscuro. Destruiremos ese repetidor antes de que se complete la transferencia. Vale. Que no quede ni un solo enemigo en pie. Vale. Destruye el repetidor. El informe es una mierda, podría decir algo mejor, pero bueno. As you say. Pam pa 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 pam pam pa 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 pam pa pa pam. Ánimo, chicos. ¿Y por qué no ha salido Polnareff, que se está recuperando de que estoy en crítico? ¿Sofía se ha recuperado? No. Cristian, claro, Cristian no está ahora. Cristian no está ahora en mi equipo, ¿no? No. Ah, sí, no, sí que está, madre de Dios. Pues se ha recuperado absolutamente rápido, ¿no? No está. Cristian no estaba. No lo habían dejado en la mierda a este hombre. Se le habían dejado la mierda, pero bueno. No, no, me gusta, me gusta. Hagámoslo. Señora, el cohete. Los kids. Quiero más armas de esas de las pesadas, ¿eh? Ya voy. Más armaduras, perdón, de las pesadas. Guardia. Andando. Ah, dale gas. Vista en el objetivo. Ahí me ven. ¿Por qué? ¿Me ven de qué? Hagámoslo. Que hay alguien al otro lado. ¿Te imaginas? ¿Hay alguien al otro lado? No. No hay nadie. Qué buena posición. Nadie aún. Se está lejos, pero no sé. Explorando. Me da miedo que me vengan por los lados. No te voy a mentir, me da bastante miedo. Órdenes confirmadas, marchando. 7 turnos, hay que avanzar ya. ¡Ah! ¿Por qué no he tirado un escáner? Porque tengo retraso. Si te digo que avances, en plan, a lo mejor nos ven. No, es que realmente perderíamos la... Aquí hay un grupo de enemigos. Ahí estáis. ¿Por qué hay tanto humano? Voy. Podríamos. No sé cuántos civiles voy a matar con esto, pero van a ser muchos. Boom. Vamos, Sofía. Espero que matar civiles no sea un problema. Porque básicamente hemos acabado con todos. Uno menos. Otro menos. El mutón no está a la vista de nadie. ¿En serio? ¿En serio el mutón no está a la vista? ¿En serio? ¿What? Que el mutón no estaba a la vista de nadie. Ha fallado. ¿Qué me estás contando? El mutón no estaba... Mentira. Todo el mundo vio a ese mutón.
todo el mundo lo había visto. Yo lo había visto. Mi hermana lo había visto. Claro que sí. 60, poco. Ah, oh, adiós, te he roto la cobertura. Espero que lo de haber matado un montón de humanos con la esta no implique nada. Allá voy. Sí, sería un problema si implicara algo, por mínimo que fuera. Aquí. No, ahí no quería, quería. Delante, mierda. En fin. Ya le ya sé. Ponte en pie, guardia. Adelante, Jesus. Si tú lo dices. Cobarde. Explorando. Venga, cura a Igor. Modo médico. No me fío. Y tú cura a Sofía. ¿Quién es el que se ha quedado sin curación, entonces? Y tú aquí, por ejemplo. Voy hacia ese lugar. Todo cubierto. Vaya. Odio cuando no hacen nada, tío. Me la juego. ¿Dónde están? Dentro. Dentro de la iglesia. Adiós. No puede estar más a la vista el tío ese. ¿Qué hay ahí? Se viene la granada de gas. Me gusta porque dentro de esto Jesús tiene miedo. Cuando en la vida real también sería el cagueta. Toma ya. Y gratis. Quiero que... Ah, wey. Ahí. Ajá, envenenados. ¿No? Se supone que son veneno, ¿no? Bien, me muevo al objetivo. 58, qué poco. Ay, no, si le da a la serpiente, si yo le quería dar al otro. Blanco abatido. Qué mal, yo le quería dar al otro. 62, dale. Toma. 8 en la boca. Ahora está enfadado. 74, venga. Es la tuya, Cristian. Mátalo. Oh, gracias a Dios. Maravilloso. Oh, todavía me queda esto. Vamos. Corriendo por ahí. Uno menos. Y me llevo el objeto gratis. Hay gente, me gusta que haya gente. Enemigo destruido. Que no hacen completamente nada. Tampoco les puedes disparar, han muerto por la... Han muerto por la granada. Hay que entrar por otra parte. Podemos... Aquí he visto un pa... Ah, no, me había parecido un señor, pero no. Aquí. Corre, Igor. Inmune. ¡Ah! ¿Qué pasa por el...? ¡Ah, pasa por el...! ¡Ay, qué veneno! Paso ligero. Primera noticia. ¡Qué veneno! Enseguida. Vamos rápido que se va a acabar esto. Y seguramente haya gente dentro del... Dentro del sitio. También es que tendría que usar los explosivos... Ay, mira, hay veneno. Tendría que usar los explosivos mucho mejor.
Ah, es que en serio, ¿tú te crees que la mejor forma es entrando por esa puerta? Amigo, no sé. Búscate otra alternativa. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Mira, tengo una... Ah, me queda una granada todavía. Ah, vale, pues eso va a ser lo guay. Hay que colarla ahí. A la orden. Mira, tú también eres inmune. O sea, nada, hay que colarla ahí. Lo sé. Nada, que ya está, hombre. Que el repetidor está roto ya, hombre. Pesado, ya está. Venga, ¿quién hay aquí dentro? Pues no hay nadie. Porque este hombre no tiene una escopeta. ¿No era un...? ¿Por qué no tiene una escopeta? Ya, rompemos esto y ya está. Ahora, fuera. Ya no hay repetidor. Porque no tiene una escopeta de metralla. O sea, vaya por Dios, han puesto refuerzos. ¿Qué problema? No hay más. Tiene que haber alguien más, ¿no? Vamos, digo yo. Allá voy. Oh, no. A ello voy. Me encanta el gancho. ¡Saca! Pues nada, cuando vengan les reventamos la cabeza. Pero vale. Poniéndome en guardia. Ponte aquí detrás de la tumba, anda. En marcha. Pero supongo que quedará. O sea, cuando traen refuerzos, en teoría es que ya no queda nadie más. O sea, estos refuerzos significan que no queda nadie más ya. Toma. Toma. Madre de Dios. Toma. Uf, ¿por qué ha fallado si no lo matábamos? Queda este. Que no se ha movido. Ah, ¿ves cómo queda gente? Esos ya estaban de antes. Estos sí que estaban de antes. A ver, vamos allá. Nos vendría bien uno de esos. Vas a controlarlo. ¡75! Es que mira eso. ¿No? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh, qué justo ha ido! Madre de Dios, habría sido un 76, ¿eh? O sea, un 26, no sé, da igual. Lo tenemos, es mío. Ya tenemos un amigo. Y además es el duro, que no el débil. Me queda otro tiro. Creo que no. Puedo controlar ese también. De hecho, ¿por qué se está curando? Ah, vale, pensaba que le habíamos dañado al otro también. No, pero este lo que vamos a hacer es inutilizarlo, creo. A este no me voy a arriesgar a controlarlo, creo, porque este tiene menos habilidad de pirateo. ¿Ves? 56. Pero este lo vamos a... Madre de Dios, qué mal hubiera salido esto, ¿eh? Lo desconectamos y ya, y luego ya lo matamos. Vale, hasta luego. Apagado. ¿En serio? Venga, a ver qué pasa. Toma. Podemos hacer un High Noon. No.
Podemos matar a ese hombre, pero ya está. ¡No! No quería el robot. ¡Ay, qué mal lo he hecho! ¿Por qué le da el robot? No lo... ¡Qué mal! No lo he pensado siquiera. Le he dado sin... Le he dado sin... Sin pensar. ¿Puedo matar a aquel? No, aquel no. A ver, es que si este tío mata a este, vale, voy. Con la tía matamos a este. Vale. Al buen bocajarro. ¿Quién nos queda? Solo nos queda él. Solo nos queda él. Pues fuera. Ah, no lo matamos, pero. Con el corte, no te mato. Qué mal. Pues nada. Pues pensaba que te mataba. Eso es un problema. Ah, está aturdido, maravilloso. Pues nada. Nos queda este. Y está ardiendo, o sea, este, ¿qué va a hacer? Correr y dar vueltas. Está un poco nervioso, que se dice. Marcado. ¿Que me marcas? ¿En mi boca? ¿Que me marcas? Te reviento, chaval, ahí. Bueno, amigo. ¿Cómo hacemos esto? Ejecuta. Ejecuta orden 66. Enemigo abatido. 90. Dale. No se mueve. Está bien que no se mueva. Nada. Hasta nunca. Ah, no. Este no le ve. Este tampoco. Madre de Dios, qué asco. Ahí, a este. Entonces hemos terminado ya, ¿no? ¿Victoria o no victoria? me mola la incertidumbre este hombre, es graciosísima. Porque es lo que haría él. Ahora ya siempre me hieren, pero bueno, por suerte no muere nadie. Del robot ese podríamos llevárnoslo todo. Media de enemigos muertos por turno 1.63, nuevo récord. Vale. Me ha hecho gracia lo de que marcar enemigo. Y Cristi hace, ¿que me marcas? Disparo en la boca. ¿Que me marcas? A mí no me marca nadie. ¡Oh! Está prohibido marcarme. ¿Qué hora es? 12:51, la una. Buenos días, Celia. ¿Qué tal te encuentras esta mañana? Venga, si tengo que contratar un nuevo soldado, te cojo a ti. Es que yo lo hago al azar, o sea que... A ver, Corey. Conservar el pelotón, este soldado sigue oculto, todos los ataques de espada hacen más 2 de daño. Venga. Igor... espada de guardia se pueden evitar con cualquier... Activar en cualquier acción enemiga, no solo con el movimiento. Potoro ayuda a cancelar un ojo de espada. No. Yo qué sé, este por ejemplo. Y esos están todos bien. Vale. Hola, comandante. Hola. ¡Eh! Me mandó Javier Rocamonde. Especialista. Vale. ¿Esto qué es? Ver soldados. Ah, vale, que este lo podemos ascender. Vale. Acción de curación, claro. Hola, Javier. ¿Qué tal va? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal tu día? Pues no sé, estoy jugando a esto. Tampoco ha mejorado mucho más que más allá de esto. Van bien las misiones. Avenger
Es que esa es la buena. Bueno, no. Que va, que estoy diciendo, esta no es la buena. Bueno, pero ahora mismo no hace falta mucha curación, así que podemos quedarnos algo de esto hasta que aparezca el siguiente evento. Creo que no habría anticipado estos resultados. A ver. Pero son fascinantes. Hoja de fusión. Yo quiero eso. Impresionante. ¿Cómo construyó? No estoy seguro de qué pretendían conseguir los alienígenas con este diseño. Armadura potenciada. Oh, ¿ya has conseguido datos? Sí, sí, sí. Ahora los datos no son mi problema. Aún así tengo un poco, espero. Esta temible criatura, conocida desde hace tiempo con el nombre de Berserker, está claramente relacionada a nivel genético con las otras especies de mutón que hemos encontrado sobre el terreno. Por motivos que aún desconocemos. Hombre, no sé qué decirte. Antes se ha cubierto. Que resulta muy estimulante trabajar bajo las condiciones más intensas que se dan a bordo del Avenger. Cada decisión y cada avance. ¿Cuántos ascensos puedo hacerte? Importancia. Aquí no hay cabida para los Green Lion, ya, porque te afecta negativo. Apuntar enemigo. Este. Como siempre. ¿Te puedo seguir ascendiendo? Toma, médico militar. Pues mira, toma ya. Qué bueno, me manda un sanador muy bueno. Vale. Sigue con esto un día más. Recurso estratégico localizado. Maravilloso. Y ahora, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la resistencia? Es que tampoco tengo mucho que... Esto no puedo hacerlo aún. Es que es curar más rápido, pero es que a mí mismo tampoco hace falta que cure mucha gente. Podrías... A ver, un momento. Ingeniería. ¿Alguna orden, comandante? Construir artículos. Tienes espadas guapas. ¡Oh! 180 suministros. La espada guapa. Es el poder esta espada. Pero va de 180. Y ya mismo no hay. Chirridos en el elevador de popa. Espero que solo sea la fatiga del metal. No hay donde conseguir suministros. De ninguno de estos. No sé qué da esta. Que es aleaciones. Vale, vamos a ir ahí. Me gusta como no puedes establecer contacto con la zona, pero puedes pasar sin ningún problema. ¡Hola, España! Europa ahora mismo no es ni por asomo mi objetivo. Así que no vamos ni a acercarnos. Oh, pero no puedo ir, claro. Nuevas instalaciones de Aten aparecen por todo el mundo. Arma pesada experimental. Arma trituradora. Lanza petillas, montada de muñecas. Trituración de blindaje. Eso está muy bien. Escuela táctica, no. Campo de pruebas, ahí. A ver. Pero aún no puedo. Es que... Interesante elección. No sé. Vale. Le avisaré en cuanto hayamos acabado, comandante. Cámara de sombras. ¡Oh! Operativa. Aunque historia. Estoy impresionado por los progresos que hemos hecho al infiltrarnos en la red psiónica. Su ventaja tecnológica sigue haciendo que vayamos un paso por detrás. No obstante, gracias a la mayor capacidad de descifrado de esta cámara, estoy seguro de que conseguiremos mucha más información de la esperada. Bien. ¿Para qué vale esto? O sea, mira, cerebro de códice. Estamos preparados para analizar el material recuperado en el sitio secreto. Oh, de frasco de sitio secreto, un frasco de sitio secreto. La cámara de sombras totalmente operativa. Ah, vale, ahora investigamos al códice. Su avanzada capacidad de descifrado para analizar el códice recuperado por nuestras fuerzas. Me da que esto tendría que haberlo tenido hecho desde hace años. No, mete al cerebro el códice. Investiga el cerebro. El buen cerebro. Oh, vale. Tenemos la sala. ¿Qué podemos hacer? Ah, no puedo hacer nada de esto. Vaya, quería hacer un laboratorio. Ahí, tío. 165 suministros. Vamos a aguantarnos y vamos a hacer un laboratorio. Un laboratorio. Ahí. Quiero un laboratorio. Ahí. Quiero mis guerreros psicodélicos. Oh, Dios. Ah, el proyecto.
Que voy a perder, tío. Nada, nada, fuera. Que le den a los... Que le den a los... Ahí, vamos al mercado negro, construimos una red de comunicaciones. Que no. Que hay que batir y evitar a la gente. Agradezco que reclute nuevo personal. Que te calles. Pero tenemos personal a la espera de que les asignen una tarea, ya sea construir, excavar o ser trasladados a una instalación. ¿Cómo que tenemos gente que no está haciendo nada? A trabajar. Mira, puedes tener dos contactos más si tenemos un ingeniero aquí metido. Tenemos otro ingeniero haciendo nada. Claro, es que todavía no hace falta hacer. Podemos aguantar los Sai, porque ahora podemos viajar hasta aquí. Porque podemos tener un contacto más. ¿Por qué no me dejas? ¡60 datos! ¡Ah! ¡Cuesta datos! ¡No tengo datos! ¿Y aquí? No puedo hacer esta vez el contacto porque no tengo la anterior, que es esta. ¡No tengo datos! ¡Ah! Necesito datos. ¿Cómo se hacían datos? No me acuerdo cómo se hacían datos. ¡No! Siempre que viene... Celia, siempre que vienes tú necesito datos. No. Bueno, ya que estamos, quédate aquí. Me ha dado suministros. ¡Oh, 184! ¡Oh, vamos! ¡Dale, Sai! Sí. Perdón, se dice sí. ¿Cuántos ingenieros tengo sin hacer nada? Porque podría meterlos en sitios. Porque tengo aquí un señor haciendo nada. Es que de energía tampoco hace falta. Tengo un ingeniero haciendo nada ahora mismo, creo. Sí, ¿ves? Chico, no sé, métete ahí. Así das energía, pero... Es que me da el cartel de general de producción de datos, pero también puedo conectar. Ya, sí, ya lo sé. Pero no me da datos tampoco. Pero no es que me haya dado datos. ¡Oh! El códice. Haciendo progresos a la hora de recomponer esta cosa. Pero no ha sido agradable. Nuestros soldados deshabilitaron esta unidad en el campo de batalla. Lo que oímos es consecuencia de los impulsos eléctricos. Se lo aseguro. Es incapaz de sentir dolor alguno. ¡Qué bien! Voy a confiar en lo que dice, doctor. ¿Qué más da, tío? Es un alien. Que le duela lo que le duela. Estos son coordenadas. ¡Oh, no! Coordenadas de regreso. Tenemos un punto de origen. Bueno, parte de uno. XCOM 3 en el planeta alienígena. Por debajo. Un momento. La unidad trata de impedir futuros accesos. Porque tiene tetas. No está haciendo solo eso. Estoy perdiendo los datos que ya desciframos. Porque tiene tetas. Así está. Solo un ajuste más. Ah, no, que nos piratea. Está accediendo a la fuente de energía. Anula la seguridad y aumenta los niveles de energía. Taigan, corte la conexión. Ya está. Adiós. Tanto rollo para nada, me cago en la leche. Imagino que es algún protocolo de seguridad. El códice debe de haber sobrecargado adrede la interfaz para impedir nuevos robos de información. Sigo pensando que iba un paso por delante. Es una cantidad de datos enorme. Sí. Calculo que ¿me vas a dar esos datos para poder para poder? Será mejor empezar. Cago en la leche. ¿Me vas a dar esos datos o no? No creo que tengamos otra oportunidad de repetir eso. Vale, puedo destruir esta cámara o ya no. Llevaré a cabo los preparativos e investigaciones. Y construir otra cosa. Con su visto bueno, claro está, comandante. También sugiero que investiguemos esas coordenadas. Eso sí puedo reconstruir los datos perdidos en la transferencia. Espero que mereciera la pena. A ver,
Lo que me acabas de decir, tradúcemelo a cosas. Estoy pendiente de todas nuestras operaciones, comandante. Estamos esperando sus órdenes. Sobre el terreno, el códice aparece como una forma anómala en un estado constante de fluctuación, presente únicamente en nuestro mundo durante milisegundos cada vez. No obstante, parece que no era inmune a los efectos del armamento convencional, ya que se disipó dejando atrás este objeto. Ok. Hay que descifrar datos. Nuevo objetivo añadido. ¡Oh! He actualizado los últimos objetivos operativos, comandante. Claro, pero no puedo ir hasta allá abajo. ¿En serio? ¿Tengo que ir hasta aquí abajo? Me cago en la leche, tengo que ir hasta aquí. Y para eso tengo que ir hasta ahí, para eso tengo que ir hasta ahí. Me ha de amor hermoso. Vale, yo quería hacer el contacto aquí. Pues a lo mejor no hago contacto ahí. Bueno, no, es que madre de Dios, los contactos. Termina esto. Recurso estratégico localizado. Vale, y ahora quiero ir aquí, a Sudáfrica. Es que también hay dos de estas haciéndome el chungo, tío. Es que si no las paro me va a pillar el proyecto. Es que hay que pararlas. Me cago en la leche, 60 datos. Oh, Dios, madre. Dios santo bendito. Poniendo rumbo al sector 14, Asia Oriental. Voy a perder. Bienvenido, comandante. Ah, no. Chaleco esta, sí, este chaleco. Su botiquín integrado está hablando automáticamente a salud de soldados heridos. ¡Hola! ¡Qué bueno! Vale. ¿Qué tenemos ahora nuevo? Ah, vale, un nuevo proyecto de rollos. Uy, no, espera. Proyecto. Ah, no puedo nada. No tengo núcleos de helio. What the fuck? ¿Qué leches es un núcleo de helio? ¿Por qué no tengo de eso? Dame núcleos. Vale, pues sigue aquí. Un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. Liderar la resistencia. ¡Ah! Pero sus esfuerzos hasta la fecha hacen que algunos se pregunten si hemos acertado. Tenemos que mejorar. Que te calles. Pesado. ¿Tú crees que esa era la forma más fácil de llegar? ¿Tú crees, en serio? Dame datos, necesito datos, porque los proyectos Avatar van a llegar y voy a morir muy fuerte. Nos han curado todos. Dame. Poniendo rumbo a Asia Oriental. Voy a morir, voy a perder, no quiero perder. Bienvenido, comandante. Creo que va a ocurrir. Aumento de los datos. Hemos realizado los cálculos en la cámara de sombras. Esta es la proyección táctica para nuestra próxima operación de campo. Ok. Yo por si acaso siempre miro. Ah, bueno, a ti te puedo cambiar el arma ahora. Está este. Este es una trituradora. Ok. El poder de Corey. ¿Se puede poner? No, solo tiene esta granada. Seguro que no me queda. ¡Oh, estás aquí! Gracias por venir. Por cierto, ¿por qué no te puedes poner un... ¿Cómo que fusil magnético? Escopeta de metralla de toda la vida. ¿Qué me estás diciendo? Ah, espérate, que ya tengo dinero. Podemos... Sí. Dámela. Dame la espadita. La hoja de fusión. La hoja de fusión. Todo en una palabra. De fusión.
Esto igual la tienes, ¿no? Hoja de fusión. No tengo más armaduras. Vale. No tenemos a... ¡Sí! ¡Ven, Polnarefo! ¡Ven aquí, Polnarefo! ¡Madre de Dios, cómo te quiero! Solo puedo tener granadas. Y por último... ¿Tenemos? Tenemos un tenemos dos comandos, un tirador especialista, un granadero. Tirador especialista. Ah, bueno, especialista. Que Igor es, Igor es, Igor es la maravilla. Ánimo, caballeros. Nos vamos. ¿Esto qué misión es? No sé qué misión es esta. O sea, no, no me he enterado. Simplemente ahora me lo dirá. Acabamos de hablar con el portavoz. La resistencia quiere que nos ocupemos de un VIP importante para los intereses alienígenas. Captura o mata al VIP. En esta zona. Debemos localizarlo. Eliminen a la resistencia enemiga y si pueden, capturen al objetivo. Vale. Recurran a la puerta si es necesario. Ah, que el objetivo es malo. O sea, el objetivo tiene armas. Vale. Sí, porque hay una de estas que era que tú podías aparecer como VIP. Entonces seguramente uno de los... O sea, que las unidades que hacías podían aparecer como VIP. Entonces seguramente el VIP será un luchador. Y si lo capturas, te lo quedas. Eso estaría guay. Entonces va a tener habilidades de luchador. A lo mejor si lo dejas el último o si lo dejas tonto. A ver qué ocurre. ¿Tenemos sigilo o no? Menas 1-5, posición del objetivo confirmada. Vamos hacia allá. Ah, míralo. Eliminen a todos los enemigos. Vale, y luego llevarlo ahí. ¿Turnos? Posición escondida. 12. Estoy viendo que mi cabeza tapa los turnos. Puedo ponerla así. Así va bien. ¿Me dejas jugar al juego? Gracias. ¡No! ¡Uy! Dime que no he movido a nadie. Ya voy. Es que ahí hay pocos turnos. Vamos a avanzar. Tengo el enemigo a la vista. What? Qué rápido. ¿Y qué mal? Esto es la trituradora. Bueno, estos no tienen blindaje, así que no debería lanzarla. Ya me ocupo. Venga, vamos, vamos. Oh, es que tienes tiro. Ahí. ¿Qué dices? Habla en valenciano. Esta gente no se está viendo. No tiene nada que decir. Creo que no nos están viendo, ahí está la cosa. Que si nos ven dirían cosas. ¡Mira! Gente a nuestro lado. Como si fuéramos una feria. ¿Me la juego? Venga. Queda claro. Vamos, Corey. Usa tu poder. Tiramos una granada de algo. Ah, no llegamos. Esta sí. En realidad sería más maravilloso quemarlos. Pero para eso tendría que ponerme aquí y que no me vieran. Vamos a suponer que si me pongo aquí no me van a ver. Voy a la posición designada. Que sigo invisible. Guay. Vamos al lío. ¡Ah! No le doy a los tres. ¡Qué mal! Fíjate.
Feuerschutz. Guardia. Verstanden. Halte die Augen offen. Vale, vamos a intentarlo. Ah, pero con esto sí, ¿no? Sí, con esto sí. Pues venga. A la Polnareff. Como tú sabes. ¡Kaboom! Creo que había mejorado el daño de las armas de explosivas. Puede ser. No lo sé. Nos han encontrado. Ya, normal que nos encuentren. Suele pasar. He dejado a los dos de la espada listos por si hiciera falta. Vamos, Christian, dale duro. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Ah, qué mal. 6, ese fuera. Oh, tiene dos disparos de reacción. Por alguna habilidad, seguramente. Vale, me quedan estos dos. 76, es que puede no darle. A ver, si prefiero matar al tonto este. Prefiero matar al arconte este. Esquivar, me ha esquivado. El arconte me ha esquivado. ¿What? ¿Cómo lo ha hecho? 76, voy, tengo que intentarlo. Ojo crítico, gracias. Vale, ahora va a tirar este. Seguramente dispare. Si se acerca está muerto, pero seguramente dispare. Ah, no se ha acercado tanto. Adiós, 8. Hay que curar a esta mujer. No le había puesto la armadura guay. Ah, que se cura sola. Eso te iba a decir. La armadura guay. Espera un momento. Ah, hasta nunca. En serio, sales por fuera. Para pillarlo desprevenido. Hola, Hazkar. Eliminado. 10 turnos, espérate. Que se me estaba yendo la perola. A ello voy. Veo tropas de adiós. ¡Adiós! El papá robot. En guardia. Papá robot. ¡Ah! ¡No lo he matado! Ha rebotado en el blindaje. Ya. Hablemos un momento de papá robot. ¡Ojo! Eso quiero yo. Corre, Igor. Lo necesitamos, necesitamos esa unidad. Esa unidad es poderosísima. Venga. Me acabo de levantar, así que no me juzgue la escritura. 37. Uf, qué mal. Ánimo. Mío. Mío. Mi robot. ¿Ves ese robot? Ahora es mío. A callar todo el mundo. Este robot es mío. Es mío. Ya podéis callaros. Es mío. Es mi robot. ¿Lo veis? Es mío. Mi robot. Solo mío. Y el resto a callar. Mi robot. Adiós. ¡Ah! ¡Dos de esos! ¡Ah, lo tenía en guardia! ¡Qué bien! Madre de Dios, qué malo es. Por suerte, le van a dar una paliza al robot antes que nada. ¿Qué hay ahí? ¿Sabes qué estaría genial? No va a ocurrir.
Ah, dale. ¡Ah! ¡Qué mal! No quería fallar. No quería fallar esa. Tenemos las antiblindaje. Órdenes confirmadas, en marcha. Que no sé ahora mismo quién tiene blindaje, pero. Ese. Calla, que le doy a mi amigo. Solo me quedan estos, ¿no? Sí. Venga, 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 mátalo. Ha esquivado rozado, ¿en serio? Qué mala suerte. Uno menos, quedan miles. Pero es que tú no vas a matarlo. Desviado. Vale. Me quedo sin munición en el arma. Este no es un problema. Este hombre va a pillar, va a recibir mucha. Le va a doler todo. ¡Ah! Oh, puesto armadura. Moría que le pudiera dar armadura a este. ¿Cuánto le ha quitado? Bueno, no ha quitado mucho. Tres de armadura y. La verdad es que están como muy focus con este. Pillarlo ha sido maravilloso, ¿eh? Te vas a jugar al WoW. Que te aproveche. Disfruta del WoW. Ajá, fallaste. Qué bueno, pues qué bueno que estén ocupados con este, porque ahora voy a venir yo a partir la pana. Bueno, caballeros. Tú estás muerto. ¡Ahí va! ¡No te había visto! ¡Ahí va! ¡No lo había visto al de aquí abajo! Pues hay que ocuparse de él. Alien neutralizado. Ya. ¡Oh! ¡Fuera escudo! ¡Ah! ¡Si matamos al jefe se destruye el escudo! Primera noticia. ¿Está despejado? ¡Oh! ¡Espera! Espera, vamos a hacerlo bien. Tú te vas de aquí. Pero no muy lejos. Los micromisiles que hacían, ataque a misiles explosivos. Y si no, impacto de 50. Es que hace de 8 a 9. Y este 3 a 5. Bueno, dale. Nos aseguramos. Crítico, 5. Y hemos abierto agujero. Le ponemos en furia. ¡59! ¡Ánimo! ¡No! ¡Le he pegado un tiro a mí! ¡Es que soy imbécil! ¡Es que soy imbécil! ¡Le he pegado a mi propio robot! ¡Es que no! ¡Es que soy imbécil! No solo pierdo el turno, sino que le quito daño a mi propio robot. ¡Es que soy idiota! ¡No fastidies! Hmm. 100%. Crítico 8. Pero es que va a haber un montón de mini bichos de estos por ahí dando vueltas. Jope, los tiene todos a super. A... No merece la pena, ¿no? 54, 66, 51. Mata a este. ¡No! ¡Oh! Odio cuando falláis. Tiros tan absurdos. ¡Poca munición! Hoffentlich lohnt sich das. Vaya. Sí, corre. Cuidado con el micro, porque lo toco mucho. Puede ser que lo toque mucho. Lo siento.
Ah, me queda este todavía. Ojo, lo podemos matar. Fuera. De hecho, si lo hubiera sabido, hubiera hecho esto antes. Y con el otro mataba al otro códice. Es que podía matar al otro códice. Qué mal. Ahora ya no me queda nadie. Ya no es una amenaza. No, para empezar a este señor le van a disparar, lo cual no me importa. Sí, pegadle. O sea, es un tanque, es un pedazo de tanque. Le quedan dos o de vida, o sea, poco más. Vale, este se va a encargar de nosotros, pero no pasa nada. Ah, rompe arma. A dos. Hum. Da igual, los dos que tienen armas propias. Eso no ha hecho nada. Adiós. ¿Qué ha pasado? 5, capas enemigos se dirigen hacia su posición actual. ¿Dónde? Firebrand tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. Ah, vale, o sea, eso por el... Vale. Ya voy. ¡Ay, que me tenían guardia este! No lo había visto, da igual. ¡Ojo! Gracias. Vale, no vamos a hacerlo aún. Valentino. ¿Qué puedes hacer, Valentino? Solo esto. ¡Ojo, qué mal! Vale, se va a multiplicar. Quizá tendría que haber dado con alguien primero. Porque ya tienes esto. Bueno, pues esto da igual, porque total es como una pistola normal. Solo ves a uno. ¡Fuera! Vale, es como si le hubiéramos dado dos tiros y se hubiera movido de sitio, no pasa nada. Ojo, espera, se me ocurre una maldad bastante bonita. Ah, pero esto porque tiene... Ah, es que esto tiene rango. O sea, esto va en área. No le voy a dar a los dos, ¿verdad? No, no le voy a los dos. ¿Piatear para qué? No, eso no vale para nada. Va a matar a este. Triturado. 7, pues ya me mata al otro en realidad. Vale, podemos matar a este, que es lo que vamos a hacer. Adiós. Y nos queda a este hombre, que con toda la buena fe del mundo, ojo, podemos. Entonces primero muévete y dispara. Unos buenos micromisiles. Es que así se los gasto, además. Y tú... ¡Ah! Que ya no existe suelo. Va de Dios, qué tonto he sido. Válgame. Tú no le vas a dar, pero, ¿no? No. Mejor recarga. Claro, es que ya no existe zona donde pueda caer el misil. Qué pequeño problema. No existe zona. Sí, sí, ha estado muy bien. No, me queda este hombre. Me dirijo allí. Me gusta nada el volador, es muy fuerte. A ello voy. ¿Cuánto te queda de pirateo? ¡Ajá! Me cago en la leche, tío. ¡Vaya mierda! Porque... Por la probabilidad. Eso no me gusta. Porque no quería fallar el tiro. ¡Oh, qué tonto eres! Mm-mm-mm.
No quiero subir, porque es que hay que entrar a, hay que entrar a por el VIP. De hecho, el VIP está aquí. ¡Qué leches! Vamos a, espero que valga la pena. A jugárnosla. ¿Hemos venido hasta aquí a por este? Pues si no está. Menas 15, identidad del objetivo confirmada. Si no hay nadie. Menas 15. Me hemos soldado cuánta distancia nos haya subyugar. Si es posible, déjenlo inconsciente y tráiganlo. Vale. Pero... le podemos reventar. Nah, hombre. Vale, iré. A la siguiente lo subyugo. En marcha las coordenadas designadas. Lista para atacar. Ah, no, que no, que no quiero matar a ese hombre. Por favor, pobrecito. Allí voy. Pobrecito, tío, no quiero matarlo. No me ha hecho nada. No creo que me pueda disparar siquiera. Esta guerra encarnizada está durando demasiado, creo yo, A ver qué hacía esto. Contención. Realiza puntería y dispara si se mueve. A ver cómo se va a mover, sí o sí. Voy a contener. Corre, corre, es que si no te vas a quedar muy atrás. Aunque no cargues. Otra que le quiere pegar con la espada. Vamos, vamos, vamos. Otro, vaya. Venga, muévete. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Le he perdido! ¡Oh! ¡Qué mal! Alas abrasadoras. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hace eso? Ah, una zona de disparo bruto. ¡Ajá! Guardia, te dejo sin micromisiles. Tonto. Eres tonto. ¿Cómo hacemos esto? Para que quede muy bien. No. 80. 80. A esta distancia. 80. Pues nada. Hasta nunca. Vaya cosa. Sí, no, en verdad. Jope, es que anda que no está. Bueno, para que hay que salir de aquí. Afirmativo, en camino. 78. Es que se ha puesto a toda la vista, ¿sabes? Me da un miedo, pero lo de las alas abrasadoras. Bueno, que te calles. Hay que cargarlo, es verdad. Menas 15, estado confirmado. Paquete bajo custodia. Es verdad, hay que cargarlo. VIP objetivo asegurado. ¿Dónde está la zona? Ahí, vale. En marcha. Corre. 6 turnos, madre de Dios, qué mal. Uh, 67, demasiado poco, vámonos. ¡Spótelos! 67, demasiado poco, vámonos. No me fío una mierda. Corre, Igor. Sofía, estás muy atrás. ¡Oh! ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Vamos a intentarlo. Bueno. Podría haber funcionado. Vamos, céntrate. Bueno, es un ataque un poco de mierda. Pero bueno, oh Dios, pues le va. Le va a pegar a esta señora. Catapum. Tengo heridas graves. Madre de Dios.
¿Qué? ¡No! ¡Pánico, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Oh, mira, bueno, al menos eso, ¿sabes? Eso que nos llevamos. Creo que no te voy a poder extraer, ¿eh? A esta señora creo que no la extraemos. Menas 1-5, detectamos un transporte enemigo en dirección a su posición actual. Porque está en pánico. No sé si vamos a poder... ¡En marcha! Tú corre. No puedes apagar la bengala con el pie. Estaría súper guay apagar la bengala. Un turno llega. ¿Está despejado? Sí. Preparémonos. Eso no parece algo que usarías para ayudar a alguien, ¿verdad? Está. A ello voy. Es que... Vosotros tenéis unas cosas. Bueno, guardia con pistola. Cuando bajen van a morir. Esta gente cuando bajen va a morir. ¿Estás sicher? Que bajen si se atreven. Voy a la posición designada. 5 turnos. Sí, yo creo que Sofía puede llegar. El problema es que van a empezar a caer a cada turno y gente cada vez más tocha. Ese es quizá el único problema. Pero, a saber, yo creo que llegará. Aquí hay tropas de Advent. Está bien caer justo delante de tu enemigo. Uno menos. Ah, no, está vivo. Madre de Dios, qué mal. Qué mal ha ido esto, ¿no? Buf. Sí, corre, Sofía. Más te vale correr. En marcha. Tú eres ahora mismo el mayor peligro. Largaos de aquí. O sea, vosotros sí. Tú te puedes ir, el resto no se van a ir hasta que no tal. El VIP está a salvo y en posición para evacuación. Vámonos. Aquí Firebrand, VIP a salvo. Hemos salvado al VIP. Creo que podría haber hecho esto mucho mejor. Muere. Vale, tengo uno. Munición negativa, estoy a cero. Oh. Primero esto. Uno. Ah, vale, me he esquivado. Ardiendo. Y ahora esto. Vale, uno menos. Y me queda este que le vamos a pegar un espadazo con... Bueno, no, a lo mejor no. 72. ¿En serio, tío? ¿Me vas a obligar a usar la espada? Pues nada, tío. Hasta adiós. No quería. Te juro que no quería. Quería evitar esto, pero bueno. Enemigo abatido. Menas 1-5, se aproximan cada ya. A toda velocidad. La posibilidad de evacuación es cada vez menor. 3 turnos. Quedaos cerca, pero ninguno dentro. Yo me encargo. En plan, lo más cerca que se pueda. Ven on the Vicks. Ah, mira, estará la gratis, jope, si lo sé. No. Igualmente no entres. Tú tampoco no entres aún. Nada, en este turno ya está. Todos fuera. Adiós. Y hemos salvado a Sofía. Podría haber ido peor. Hago las maletas.
Vale, iré. Pues realmente, si no hubiera pirateado al robot, hubiera sido todo muy distinto. Pues me hubiera atacado demasiada gente a la vez, creo yo, ¿eh? Si no hubiera pirateado al robot, quizá hubiera ido todo muy mal. Piratear unidades es importantísimo. O sea, en el otro XCOM no hacía tanta, no era tan importante, pero piratear unidades es muy importante. Y controlarlas. A ver cuándo se me termina el laboratorio Sai y puedo empezar a controlar gente. Porque esa sería una gran pedazo de maravilla. Controlar a un arcángel de esos, ir por ahí dando, reventando cabezas. Medio daño por ataque 5,52, nuevo récord. Y todo lo ha hecho Sofía. También hubiera sido distinto si no hubiera matado al arcángel cuando... Bueno, pero el ataque de alas de fuego me parece bastante bueno, porque se esquiva muy fácil y lo dejas... Ahí lo deja muy visible. Así que está bien. Vamos allá. Menos 20, me quedará para hacer otra misión, creo yo. Creo yo. A ver. Madre de Dios, Sofía. ¡Ojo! Potente habilidad de disparo en cadena. Por cada baja que causes con tu fusil de francotirador, se te devolverá el coste de tus acciones. Dispara 3 veces la pistola contra el mismo objetivo. Uf, me gustas como pistolero y esto puede estar maravilloso, pero el hecho de que causes una baja y te devuelva tus acciones es básicamente lo de... Bueno, no es disparar y... No activa la guardia ni disparos de acción. Vale. En el VIP, Sawana o Connor. Pero el VIP que... ¿Pero ese VIP qué es? ¡Oh! ¡Me han dado datos! ¡Oh! ¡Me han dado datos! ¿Ese VIP de qué me vale a mí? Ahora no. O sea, lo necesito, pero ahora no. Vamos a establecer contacto con Estados Unidos de una maldita vez. Porque hay que acabar con el maldito proyecto Avatar. Si no, van a sacar la película y va a ser una mierda. Intentando establecer contacto regional local. Ánimo. Jefe central, comandante, excelente. Casi he terminado los análisis de los datos fragmentados del códice. Como verán, los datos que he descubierto compensan con creces. Oh, esto es uno de los ancianos, ¿no? ¿Es un anciano? Hacía como una década que no veía nada. Avatar es buena, ya, pero... Y creo que ya el proyecto Avatar, en realidad, sacar Avatar 2 y que es una mierda. Y que los humanos se mueran. De agresiva degeneración de los tejidos. Una rápida atrofia muscular, hasta unos niveles que no creía posibles. Se están muriendo. ¡Ah! Parece que nuestro trabajo se ha simplificado. Como tantas otras cosas relacionadas con estos enemigos, nada es tan sencillo. Los ancianos llevan siglos buscando de forma agresiva una cura para su enfermedad. Cada vez que encontraban una nueva especie, conseguían la información y el material genético que necesitaban y partían al siguiente mundo. Hasta ahora. ¿Cuánto logré, no? Creo que encontraron algo en nosotros. Algo lo suficientemente importante para que echaran raíces. Los humanos. ¿La cura? Son la cura para... Varios archivos clave han sido eliminados como parte de algo llamado la Directiva Avatar. Avatar. Se quieren meter dentro de humanos, ¿no? Si quisiera acceder a un códice completamente operativo. Oh, Dios, no. Podría recuperarlos. Oh, Dios, no. O hacer saltar la nave entera por los... No me hagas capturar uno de esos. He dicho que necesite a la criatura aquí, Bradford. Estoy seguro de que podría acceder a la unidad de forma remota siempre que sus soldados logren acercarse a ella sin destruirla. Dios, no. Podemos lograrlo, doctor. Dios, no. No, por favor. No quiero capturar un códice. Objetivo añadido. ¡Ah!
¡No! Comandante, he actualizado los objetivos actuales en base a los descubrimientos más recientes. ¡Ah, no! No quiero. Vale, investiga esto. No quiero capturar un códice. ¿Puedo construir algo? ¿Qué dije que iba a construir? Centro de guerra avanzada. Por algo sigue la habilidad de bonificación fuera de su clase. Construcción de centro de guerra avanzada iniciada. Es que me ha olido bien. Vale, hay que capturar un códice. Eso es malo. Le recibimos alto y claro. Pero bien. No. Espera. Vale, ¿puedo construir una? Me gustaría construir una. Esta. Gracias. Eso quería yo. Y ahora... ¿hasta qué punto...? Códice... Mira, te dice que de enemigos. Códice, mutón, arconte, soldado de élite, portador de escudado en oficial avanzado. No dice cuántos, pero... Vale. Deberíamos equipar a un soldado con él antes del despliegue. Algo me dices que quieres... que quieres que ponga un conector craneal en alguien de estos. Momento. ¿Por qué? No puedo tener a... Ah, vale. Están heridos Kelly y... Vale. ¿Cuántos conectores craneales tengo? Ah, ninguno. ¿What? ¿Porque no tengo ningún conector craneal? ¿What? ¿Por qué? ¿What? Momento. ¿Por qué no tengo conector craneal? ¿Dónde se construye eso? No, instalaciones no. Construir artículos. ¿What the fuck? ¿Dónde lo tengo? ¿Nani? No. Nadie sabe que sienta la menor pena al enterarse de que los ancianos están muriendo. Nanda Koregua. La moral aumentará en cuanto la noticia se filtre fuera de los altos mandos. ¿Puedo? Por no. Supuesto, siempre hay truco. No tengo a nadie. Atasiwa. Ellos siempre tienen un plan. Y me da la impresión de que terminaremos siendo parte de su cura, nos guste o no. ¿Dónde está mi conector craneal? ¿Por qué no tengo? ¿Que lo tiene otro? O sea, pero al menos, comandante, no sé. La cámara de sombras ya está operativa. Lo único que hay que hacer ahora es usarla. ¿Por qué no me dejas construir nada? Es en el campo de pruebas. ¿Qué me comentas? Es en el campo de pruebas. ¡7 días! Pues nada. No va. Cuando el proyecto haya terminado. Pues no será en esta misión. Claro, si tarda 7 días, vale, pues no será en esta misión. Necesitamos que uno de los soldados... No tengo conectores. Sobre el terreno, si queremos progresar en nuestro objetivo actual. Pesado. No tengo. Uy, no, yo quiero a Corey. 3 tiradores, no. Te vas tú. Yo quiero a Corey. Corey tiene el poder. Vale, pues a la siguiente lo hacemos. Pero... no tengo el conector craneal. Lo perdí. Ah, sí, se lo quedó Mario. Lo llevaba Mario y lo perdí. Cuando pillé al pavo ese. Cha-cha-cha-cha-chan. Los alienígenas tienen una instalación de seguridad oculta en la zona que trabaja en investigaciones. Las bombas. Para el proyecto Avatar. Y estamos preparados para pasar a la acción y destruirla. Cuando lleguemos a la zona de operaciones, diríjanse a la posición designada para colocar las cargas X4. Una vez armadas, retírense y reventaremos ese lugar. Cuando ha dicho lo de que el elegir armas, perdón, lo de elegir soldados, no estaba el robot grande. Solo estaba como lo máximo que va a haber es el arcángel, arconte, perdón. Si soy yo el... ¿Por qué no puedo llamarles como quiera a los enemigos? Menas 1-5, coordenadas
del objetivo fijadas. Diríjanse a la posición designada y coloquen las cargas X4. Vale, estamos en oculto y llegar hasta allá no tiene turnos. Lo cual está muy bien. Me muevo. ¿Nadie? Vale. Posición bestätigt. Ya estoy. A lo mejor si subo sí que... ¿Qué es esto? Ah, vale, lo de potente disparo en cadena. Ah, pues te quiero subir, pero no te puedo subir. Vale, o sea, esto lo activo. Adiós. Allá voy. Quizá esta sea mala. No. No, porque aún no hay nadie. Cristian está al máximo ahora, ¿eh? Cristian es ahora mismo mi... Ya estoy. Mi unidad más poderosa. A ver, muévete tú por el Naref. Por aquí, más o menos. Vamos, vamos. Y que los tiradores se suban arriba, creo yo. Aquí pone que me ven, pero... Ah, no, si no, el que se tiene que mover es el otro. Es Igor. Und los geht's. También yo no soy muy listo, tenía el gancho, pero bueno, siempre se me olvida. Aún no ves a nadie, no hay nadie aún. Anda. Ponte aquí, por ejemplo. Si Cristian no ve a nadie, es que no, nadie ve a nadie. Vale. Tú sí. Los tengo. Sube aquí arriba y... Espero que no te vean al hacer esto. No, no te ven. Y ahí les tenéis, los dos francotiradores ahí arriba. Tú ponte aquí. Entendido, en movimiento. Adiós, más gente. Recibido, estoy vigilando. Y tú... A ver, Ragamón de Zulu. ¿Por qué Zulu? Ubicación confirmada. ¿Qué tipo de arquetipo... ¿Qué clase de arquetipo racista es este? ¿Cómo que Zulu? Vale, ahí cae un buen misil. ¿Y estos se han metido? Bueno, no se han metido, pero están muy lejos. Es que tienes esta maravilla. Porque a baja de gases confusión cuando te vas, se te volverá el coste de tus acciones. Pero os quiero quemar. Andando. Quiero que sufráis la ira del fuego. Y podéis recibir la ira del fuego. La ira del fuego. Allá voy. La ira del fuego. Ya usaremos esa habilidad en otro momento. La ira... No, perdón. Perdón. La ira del fuego. Todo cubierto. Vale, esta es... La ira del fuego. ¡Ya! ¡Que ardan! Ah, vale. Todos. Ahí. Arder. Vale. Ahí hay que matarte. ¡Y
¡Hostia, leche! ¡Qué mal! ¡Jojo! ¡Fuera! Un mutón fuera. ¡Oh, fuera! Sí, sí, esquivar rozado, lo que tú digas. Vale. Esto era lo que no esperaba. Que vinieran estos también. Esto era lo que no esperaba. Vale, a ver. Esto no gasta turno. Estoy pensando. Como no gasta turno. Y con esto tengo un 100. Debería disparar a este. Porque le hago daño. Bien, un crítico además. Y ahora vamos a activar el poder de Dios. Y ahora puedo hacer así. Bueno, de hecho, en teoría, si ahora si con esto mato gente. No, dice con tu fusil. Vale, no, no, no. Vale, matamos a este primero. Y tengo otro tiro de fusil. Ah, tengo otro tiro de fusil, ¿no? Perfecto. Pero es que, si hacemos la baja 86, si hacemos la baja tengo otro. Y tengo otro tiro de fusil. Ojo, 66. Y si hacemos la baja tengo otro. Vamos, venga, 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 venga. Lo he desbloqueado, ahora yo soy la muerte. Lo he matado, ¿verdad? Yep, y no tengo tiro de fusil, pero tengo tiro de pistola. Madre de Dios, Cristian. Madre de Dios. Creo que he pillado a alguien más. Es quizá el mejor turno que he hecho en mi vida. Ah, mierda. Vaya, no todo podía ser bueno. Había dos tropas más. Bueno, da igual, este se va a comer un montón de... Se va a comer disparos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Bueno, si una falla ya es maravilloso. Quizá el mejor turno que he hecho en mi vida. ¡Ay, falla! ¡Madre de Dios, qué bueno! Aquí llegan disparos. Llegan enemigos por los lados. Ya. Os tranquilizáis, por favor. Bitches, please. ¿Qué hay ahí? Que hemos llegado. 69, como estos. Casi. El enemigo sigue en pie. Venga, Igor, ánimo. ¿Estás a sicher? 69. ¡Ah! Solo 5. Bueno, no pasa nada. Me dirijo allí. No dispares por si tienes que tirar la granada. Porque es que este tiene que recargar el arma. Ah, pero este, claro, la primera recarga gratis. Siempre se me olvida que puse eso. Eso es maravilloso, estabilidad, tío. Madre de Dios, qué buena es. A los dos, venga, vamos a intentarlo. Uno menos. ¡Oh, crítico! 5. Madre de amor hermoso. Está siendo este un durísimo espectáculo, ¿eh? ¿Le puedo tirar? 53. Nah, es que me quiero hacer. Prefiero acercarme. Allá voy. Y pegarle con la... Ah, no. Guardia. Todo cubierto. Lo mato. ¡Corre, corre! ¡Saca! No está mal. Vale, lo del códice creo que podremos hacerlo en el futuro. Cuando haga falta. ¡Adelante! Lo voy a pillar un códice. ¿Está despejado? ¿Ves? Hay gente. Cerca de la posición objetivo. Bueno, primero la gente, luego el objetivo.
Creo que ahí le doy. ¡Boom! Bueno, más o menos. Okay, bien unterwegs. Más o menos. Waffe geladen. No, la granada este no. Eso sí que no va a llegar tan lejos. Guardia. Vale, tú avanzas hasta aquí. Uff, la vi. Ah, pues qué mal, si iba a salir la pirateo, tío. Ahora ya no me queda para quien piratear. Toma. Ese blindaje es duro. 84, venga, dale. Hasta nunca. Creo que no me ha dado una sola torreta en todo lo que llevo de juego. Nunca me ha recibido un disparo de torreta. Quédate cerca. Parece factible. No se entra por aquí, ¿verdad? A ello voy. Estoy yo creyéndome, se entra por aquí, pero no se entra por aquí. ¿Por dónde leche se entra? Por aquí. Qué forma más absurda de entrar, pero vale. Ok, te lo compraré. Ya estoy. Aquí hay tropas de Advent. Ya lo sé. Se han escondido bien, creo. 74. Ah, claro, pero no llegas. Bueno, pues podemos meter esto aquí dentro, ¿no? Por ejemplo. Agachad la cabeza. Matamos a uno. Uno gratis. Tengo otra granada con este, pero creo que con este vamos a disparar. Afirmativo, en camino. 61. Ah, qué mal. Vamos a estar muy cerca. A estos no me los tomo muy en serio, pues solo son oficiales y tal, pero yo qué sé. Corre, Igor. Este creo que le voy a pegar un tiro y ya está. Falla, ¿no? Este falla. Joder. Madre de Dios. Qué bruto eres, Cristian. Ardiendo. 23, eso es muy poquito. Sería maravilloso, pero no creo que vaya a ocurrir. Prefiero moverme a arriesgarme a ello. Me da igual. Ven y verás. ¡Oh, el fuego! El bonito fuego. El rey del fuego. Crítico 7. Bueno, no pasa nada. Nada, hombre, todo va bien. Tenemos sanadores. A la orden. Corre, Polnarefo. Ahí. Ey, ¿qué son? 62. Qué mal, ¿no? 40. Este no, esto sí que ya no ve a nadie. Vamos a por aquí. Este aún no tiene lo de correr y disparar, ¿no? No, parece que no. Qué mal. Así que me gustaría hacer un corte, pero bueno. Estoy pensando cómo intentar. Desde luego. ¿Cómo atrapar al códice con el. Con lo otro? Eso va a ser muy jodido. Eso no tiene buena pinta.
Me quedan dos. Uf, no lo he matado. Qué mal. Uf, qué desastre. He fallado. Me va a pegar bien, me va a pegar bien duro, eh. Ahí me castiga. Ah, este otra vez. Uf, que lo perdemos. Esto por no, además por no querer curarme, eh. No. Cúrate. Gremlin en marcha. A ver un momento. Espera. No le va a dar. Okay, nächster Wicht. 46 ánimo. Madre de Dios, ese hombre, cuántas balas me ha esquivado ya. Por favor, ¿cuánto me ha esquivado ya este hombre? Cállate y muere. Hasta luego. Crítico y me da objeto. Pero no estoy dentro del área. Vale. Adelante. Tendría que haber esperado un turno más, creo, eh. Menas 1-5, estado confirmado. Las cargas de X4 están armadas. Vale. Vayan al punto de extracción para evacuación inmediata. El punto es el que yo ponga, ¿no? Sí, el punto era el que yo ponga. O sea, lo voy a poner por aquí y ya está. Donde estemos todos más cerca. Ah, lo pongo. En marcha. Voy a ello. Mira, como pueden salir rápido, solo tiene que salir este. Quiero el objeto, pero. Explorando. Poniéndome en guardia. Han pedido refuerzos. Bueno, no pasa nada. Tranquilos, podemos pillar el objeto. Les avisamos de que hemos detectado refuerzos enemigos que se dirigen hacia su posición. Lo podemos hacer todo. Primero, tú coge el objeto. Okay, bien unterwegs. Que luego es útil. Mira la láser. Oh, qué buena. Es hier drüben. Ya es a, bueno, llegas hasta donde llegas. Llegas hasta donde llegas. El resto, poneros en vigilancia. En guardia. Y cuando vengan, todo cubierto. Se la comen. ¿Qué te parece? Rücke zur Zielposition vor. En guardia. Afirmativo. Venga, que bajen. ¿Me ha dado turnos para irme? Creo que no, ¿eh? Eso es un robo de los gordos. Creo que no me ha dado turnos para irme. Eso es un robo de los duros. Parece que hace cuando esquiva y le hace 4 de daño. Todo eso se lo habéis pegado al pequeñito. Al gordo no le dais. Es que el gordo creo que nunca se mueve en el primer turno. Vigilancia. Uf, a ver. Tú en teoría no rompías. A este nunca se colorea. Entonces aquí en teoría le damos. Esta es para ti. ¿Le hemos dado, no? ¿O no? Creo que no le he dado. Vale, no sé qué hacía que no llamaba al bicho este, pero bueno. Ah, tiene que ser donde no haya. Ahí mismo. Aún así no va a ser en este turno. Porque. ¡Oh! La guardia, no la había visto, no me acordaba. Uf. 8. Adiós. Este turno vamos a acribillarlo solamente.
Madre de Dios, 3 de armadura, 2 de daño, es que es muy poco. Ha dado en la coraza. Uf, es poderosísimo este. ¿Vives con tu herausforderung? 83, hay que matarlo. Adiós. ¡Ah! ¡Que no me quedaba! ¡Qué mal! Vale. Toma. 2, 3, no sé si lo mato. Sí, en teoría sí. ¡Corre! ¡Corre, corre! Me estás hablando por... ¡Oh, toma ya! Me estás hablando por ahora mismo por... Por Steam, por cierto. ¡Hala! ¡Hala, vámonos! Listo para bailar. Pensaba que la carga tenía temporizador, pero no, es la actividad cuando quieras. Bueno, llevamos 3 horas y 10 minutos, así que vamos a terminar esto ya. De una vez. Esto era... Sí, esta era la misión esta de América que había que quitarse de encima. Estoy en marcha. Entonces, en teoría vamos a bajar el poder del proyecto Avatar bastante. Me voy a casa. En anterior XCOM, quiero recordar que curarse con botiquín sí que reducía el tiempo de curación, pero aquí no. Aquí depende por las heridas sufridas. Puedo hacerlo. Ahora vámonos. Y quedas tú. Para el siguiente sí que tendré el conector craneal y me ocuparé solamente de capturar al tonto ese. Adiós. Cadabum. Menas 1-5, estado confirmado. Detonando cargas de X4. Joder, una bombita así de pequeñita. Toma ya. Excelente. Creo que no ha habido ningún ascenso. Ya no hay casi ascensos. Tenemos gente demasiado poderosa. Más el que más gente se ha cargado es Christian, ¿sabes? O sea que en un turno ¿cuántos ha matado? ¿Tres? ¿Cuatro? Es que no sé. En su turno, dispara, ha matado 3 o 4. Las que empecemos todas en sigilo van a ser así. Bomba, que reviente y entonces Christian va a ir ejecutando. Al menos a 3 y luego disparos. Así, de ese modo, de pronto cuál es el máximo de gente que puedes matar. En una misión. Bueno, vamos a hacerlo todo hasta que sea la siguiente misión y... Es que no quiero dejar de jugar, tío. Ya son las 2, llevo 3 horas. Tengo que parar un poco. Tengo que parar un poco, si no me va a dar algo algún día. Nada, no hay... A mí así sí que hay un ascenso. Oh, para correr. Tenente de ocultación, una vez por misión, una acción después de correr. Por ejemplo. Lo de ocultación para él no me interesa tanto. La instalación alienígena está en ruinas, comandante. Un trabajo excelente. ¿No nos hemos llevado sin duda cadáveres? De los alienígenas en el proyecto Avatar. No me ha dado cadáveres. 2 menos, toma ya. Sí, ¿no? Estábamos con esto. Oh, mira, pues mira, hay objetivos. Vale. Lo hacemos ahora. Pero de momento no. De momento lo debemos dejar por aquí. ¡Hala! Conector que hagan los días, conector de resistencia, reenergía. ¿Qué se está haciendo esto? Esto le queda un día para la cámara de sombras. Laboratorios, hay 2 días. Vale, pues en el siguiente directo haremos más cosas. Vamos a guardar. Aquí, como siempre. Baba. Para saberlo. Y lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.